Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal todo? ¿Cómo andan? Déjenme acomodar todo acá. Olis, ¿cómo ¿Qué están? tal? Hola. ¿Sesión 60 ahí, Bachi? Siete. 67. Vamos. Debería estar. ¿Viste los números? No. Seguro que no los ponen porque es un Ah, no. rata y porque se ¿Sabes qué? olvida. Tenemos que comprar uno de esos contadores de pasos Sí, sí, acá, sí. acá, cada vez que hay Sí. una sesión. Sí, no es para nada mala idea. De una. De una, de una. Bueno, bienvenidas a todas las personas que nos acompañan acá hasta este nuestro stream de D&D, Nielas de Noren. ¿Cómo están ustedes, chicos, hoy? ¿Qué tal todo? Fresco en las patas, tengo ganas de jugar, la tengo Vecna acá, trayéndome juguetes, también tiene ganas de jugar. Con muchas ganas de jugar, ver qué Sí. pasó en esta semana en Altamar. Y bueno, sintiéndome mal porque están todos jugando en la misma casa y yo estoy a 300 kilómetros. ¡Ay, ¡Ay, pobrecito! pobrecito! ¡Ay, el pobre ¡Es discriminado! ¿Querés venir acá y sentarte en el balcón? Pues ya se nos... sí, no hay otro lugar! Queda el sillón, queda el sillón todavía, ¿eh? ¡Queda el sillón, sí! ¡Oh, ¡Queda el no! sillón! El living ahora es mío. Es mi territorio. ¡Ey, Arena! ¡Gracias por la ¡Ay, suscripción! ¡Qué grande! gracias! ¡Yes! Únete Bueno, algún día. vamos a empezar la buena onda de Arena para hacer los anuncios de la fecha. Y los tengo acá. Mañana tenemos nuestro viernes de Happy Hour One Shot de la mano de Chris. Y como extrañamos jugar porque somos unos manija, nos pone re contento decirle que vamos a estar jugando nosotros. Eso no se lo esperaban, eso, de nada. Saca la máscara y a nuestras caras. Los jugadores invitados en la taberna son los de la taberna. ¡Bú! Ladrones. Ay, Así muy... que todavía no, sabe, no, no es que no sabemos, sino que mañana vamos a decir qué sistema, que todas las cosas esas vamos a comentar mañana. Creo que ya sabemos qué sistema, Ya ¿eh? sabemos qué sistema, entonces sí sabemos qué Sí, sistema. sabemos qué Entonces está la gente confirmado. en el chat no lo sabe. Si quieren lo decimos. O sea, tres de las cuatro personas que estamos en esta llamada sabemos cuál es el sistema. Una es una colgada tremenda. Exacto. Y es el productor de mañana. Todavía mejor. Nada puede malir sal. Bueno, así que mañana tenemos Happy Hour One Shot con Chris dirigiendo. Este sábado es el último del mes y Luz, como los últimos sábados de los meses, ¿qué estoy diciendo? Luz está preparando un video de análisis de películas de D&D. Resulta que era re difícil esa periodicidad, ¿viste? De los últimos sábados del mes. No, era, no, no existe en plural para ese conjunto. Entonces, hay como un cambio de película, eso no sé si lo querés contarlo, pero me pareció un detalle interesante. Sí, resulta que la película que yo quería analizar, porque yo hice la lista de todos los que salieron cronológicamente, es una película interactiva, que básicamente elige tu propia aventura. La perdimos. La Gralu. perdimos. Pero en versión DVD Ahí de volviste. D&D. Y. Ok. Yo no me fui, estaba acá todo el tiempo. Ah, la cámara. Ah, es tu cámara. Ahí Ah, es tu cámara. veo Está cuál es el snapeando. problema. La cámara. Sí. Pará, hagamos lo siguiente. Dale. Sigo con los anuncios Settings, y. video. Ahí va. Y lo siguiente, Luke, please, el micro, Ahí ponételo va. delante de la boca que no te estamos escuchando. Ahí. Ah, Mucho perfecto. mejor. Cool. Bueno, entonces voy a sacar esto de acá. Yo me olvido de la voz de locutora que tiene Lu hasta que se pone el micrófono delante de la boca. Sí, hasta que lo usa bien. O Tal hasta que cual. se me ocurre hablar con una voz un poco más ¡Morita! reducida. Sí, es re Claro. Morita. Le empieza a caer el pelo violeta, Esa es la piel voz de de Morita. plástico. Amarilla. Y mucho. Ahí está. Como la Qué mosca por el metro. turbio eso. Estamos, sí. La película de mañana la tuvimos que cambiar porque la versión que yo iba a hacer no se puede hacer porque es una
película interactiva con 4 finales alternativos, 28 posibles caminos, haciendo un total de 720 y pico combinaciones diferentes. No hay chances, no hay chance, no va a pasar. Así que, next, y a la peli que sigue. Lo bueno es que encontré una película más para reemplazar esta, así que la lista de videos sigue igual, solamente que una se fue y otra se agregó. Perfecto. Y... eso va a ser el sábado. El sábado. El domingo tenemos el video semanal que estamos haciendo reviews de los últimos libros, qué mentiroso que somos, de las aventuras de D&D que salieron hace como 4 años. Y siempre esquivamos hacer un video, ahora lo estamos haciendo, no estamos poniendo al día. De hecho viene bastante bien, el de la tumba de aniquilación me encantó. Así que como siempre, muchas gracias a Dolejo de Láser por patrocinar nuestros últimos videos. El link va a estar en la descripción porque lo voy a poner yo. Ahí tiene su tienda, pueden usar el código Tabertureros y tener un descuento. Hay tableros, minis, cajas para guardar dados, torres de dados, un montón de cosas, está buenísimo, vayan. Y también que formamos parte de los embajadores de D&D con esta iniciativa de imprimir los manuales en español para... ¡Ah, me ganaron! El bot más rápido de lo visto. Y ahí está el link para que se sumen. Si quieren hacerlo, vayan. Ahí estamos charlando de memes, teniendo discusiones. Se organizan mesas y un montón de cosas más. Así que creo que esos son todos los anuncios de la fecha, ¿no? Entonces... como todas las partidas de las mesas de las nieblas de Anuren, que no son la primera sesión, empezamos con que los jugadores cuentan qué pasó la última vez. Una sección en la cual yo me callo. Todo comenzó con una tirada de seducción. ¿Qué fue un uno? ¿Qué falló? Falló miserablemente. No, estuvo muy bueno eso. Qué bien. ¿Y cómo siguió? ¿Y cómo siguió? Básicamente empezamos hablando con la Firwall, que estaba por allí, y nos enteramos que hay toda una especie de una casta de Firwalls que se dedican a la protección del multiverso y de las piedras de los dioses. Exacto como lo planeé. Usted se calla, hijo. Según entiendo, los sobrevivientes de los hijos de la diosa que adoraban son los encargados de recordar la historia y de proteger las piedras. Así que cerca de las piedras siempre va a haber algún firbol de estos hijos de la diosa que nos contó el tatuador, ¿no? Capaz que yo estoy haciendo unas... No sabemos eso. No necesariamente, nos hemos cruzado con piedras que solamente tenían... cadáveres. O que querían recolectar nuestros cadáveres. Es cierto. ¿Y qué más hicimos? Hicimos de todo, porque después fuimos a hablar con los Grunts para que Vines pudiera explicarles qué era lo que estaba pasando. Y ahí les contó, bueno, miren, Cal está peleando con el gran Babas encerrado en la burbuja del abismo. Ya se las mostró. Y lo que nos había dicho Grafina era que, bueno, vayan a buscar las piedras que tienen. Y yo intento de alguna manera decirles algo, pero hey, no estoy segura de poder saber nada o ayudarlos, ténganlo en mente. Y volvimos al barco. Los Grunts habían quedado a descansar en la isla. Y estaba jugando en la tripulación con Albóndiga al Bolding. Pero estaban pasando bowling, rito. Albóndiga, pero en sí. El buen sentido. Sí. Ay, puta. Pero él la estaba pasando bien, así que... ¿Sí? Nada, Marrel se quería ir y es como... No, Marrel, todavía no podemos. Ah, bueno, está bien. Sí. Y ahí... como que... Creo que fue que... Jagger le preguntó a Kaiden qué onda, qué había pasado con el perro, porque le había visto algo raro. Y Vines había ido a la habitación de Mando, donde tienen las palanquitas. Y como que a paralelo pasaban dos conversaciones distintas. Sí. Vines con el nube solitaria y Jagger con Kyle. Claro.
Una muy copada y la de ustedes. Ah. Claro. Claro. La con el pedazo de madera y las dos personas intercambiando cosas y sentimientos. Ecuaciones matemáticas con un pedazo de madera. Digamos. Ay, Dios mío. Hablemos con propiedad. Tiene lo suyo igual, ¿eh? Y ahí, bueno, cae en la retruca y le dice, che, pará, vos tenés que decir cosas a mí. ¿A quién perdiste? Así, literal. Fue sí. Sin filtro y ya se queda como... Exacto, ¿quién te conoce? Sí. Y le contó la historia de cómo consiguió los poderes, porque no es que los consiguió, sino como que los heredó, como que siente una responsabilidad muy grande. Habló de Vega, que es esta persona súper importante para Jared, que bueno, que ya no está más, y estuvieron hablando como un poquito de magia y esas cosas, y que Jared tenía como... Se sentía mal porque sentía que había muchas cosas que le estaban ocultando, y fue, ¿pero qué cosas? Preguntale a la gente, decíselo. Y no me dijo nada. ¿Eh? Y Kaiden no me dijo nada. No. Es la habilidad de Kaiden de hablar sin decir cosas. Claro, vos asumiste que la conversación con Kaiden es un ida y vuelta. Pero no, por eso yo tengo una conversación con el barco. Yo fui a hablar con Kaiden acerca de qué había pasado. Una entrevista con simplemente narraste a Kaiden. Sí, Kaiden escuchó. Okay. ¿Qué onda? Tipo, pues yo te vi sacar algo del perro. Algo pasó. ¿Alguna algo cosa pasó? Lingui mágico pasó. Me encontré sentado en el diván diciendo: ¿por qué me puse esta cosa a mí? Yo no voy a ir, capaz que en otro mundo caen en el psicólogo. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Entonces, nada. Bueno, pero Baggins tuvo una conversación y compartieron ecuaciones con el barco. Sí. Ah, hubo ahí una afrenta con Freely, que Baggins le puso los puntos, dijo, basta, soy pequeño, mido tanto, soy azul y tiro baba, pero acá, loco, no me van a burlar en mi propio barco donde yo estoy queriendo saber cosas matemáticas. Sí, le puso los puntos así a Freely, y le agachó la cabeza y dijo, anda a hablar con mi hermana. Es que le pedí en el orgullo. Le dije, no, sí. Dale, claramente sos una ignorante, ¿eh? Estás acá de decoración. Fuertísimo. Sí, sí. Pero lo tiene merecido, ¿eh? Fue bastante feo no, también lo que le dijo a él. No dista de la realidad lo que le dijo. No, no. No, le consta. Y bueno, ¿qué te dijo Virliana? ¿Ah? Estamos contándole a la gente. Ah, ahí va. Por eso, dije, hizo una cara muy de Kaiden. Capaz se había metido así un personaje de... subrepticiamente. No, todavía no empezamos. Pues. Lo que Vidarliana me dijo fue que las ecuaciones que estaba usando el barco era un código del ejército. Y al parecer esta ecuación era para defensa y refuerzo. Así que el barco me estaba dando instrucciones de cómo mejorar las defensas. Tal vez para hacer saltos más altos. Tal vez esa parte no la agreguemos. Tal vez sí. Hay que ver. Chris tiró una teoría en el chat, me acuerdo, de esa sesión. Sí, la recuerdo. Y está buena la teoría. ¿Por qué no se llama novio solitario? Hey, no lo sé. Ay, no sabes. No la leí. Mejor. Yo la leí para robar esa idea. Claro, tal como lo había planeado. Ay, Dios. Y después de eso, volvemos a la isla para decirle a los Grunks, hey, vayan a la playa, si arreglamos el barco, viajamos juntos. Ese era el plan inicial. Sí. Y fuimos con Arafina. Después, con las piedras. Uh-huh. Que mucho no nos pudo decir de las piedras, pero tiró data muy importante de la leyenda, que dijo que todas juntas podían ser usadas con un poder muy grande. A Shire le tiró data re importante sobre un Firbolg, Chris, corregime,
sobre un Firbol que le iba a poder enseñar a entender qué le estaba diciendo esas voces en el viento. Y también sobre los tatuajes. Aprendimos de qué carajo tratan los tatuajes. Que tienen todos los países. Sí. Estoy enamorado de mi tatuaje. ¿Cómo, León? Pobre Vine, solo tiene un barco. Y un cañón roto. Pero bueno, y un sueño. Me había olvidado ese cañón. Estás muy cerca de Manred. Sí. Y nos tiró esa data que la agarramos, la llevamos a la tripulación. Y ahí como que los planes cambiaron. Porque el barco está muy hecho mierda. Sí. Vialana dijo, también necesitamos información. O sea que Jair no solo va a ir allá para descubrir lo importante que tiene, sino juntar información. Así que tuvimos que decirle a los Grunts, ok, este es el otro plan que hay y nos vamos a separar para después juntarnos allá. ¿Qué vas a decir, Chris? Los Grunts se van solos para esperarnos en una isla. Así que esperamos pronto. Va, pronto no. En cuanto podamos llegar a las tierras del norte, por fin, hacer como una especie de encuentro todos en una isla antes de marchar a Galshakot. Así que los Grunts se van a esa isla donde nos van a esperar y eventualmente cuando llegue el momento de llegar a Galshakot vamos a pasar a por ellos antes y a lo mejor rescatamos un par de aliados más en el camino. Así que nada. El tema es que el tiempo ya nos empieza a pisar los talones. El tiempo ya no está pisando los talones hace como 3 meses. Sí, lamentablemente. Y sabemos que no todos los barcos están en este en condiciones de pelear en Galshakot, así que eso nos da un poquito más de tiempo, pero aún así está todo muy muy cerca. Así que, a ver qué acontece. En efecto. Sí, eso fue todo lo que pasó en la última sesión. Así que ahora vamos a empezar a jugar. Me encanta que esto es un detalle que es increíble. Mientras hacemos el resumen, Bachi casi nunca tiene el sombrero. Pero en el momento en el que vamos a arrancar a jugar, se lo pone y se convierte en ese momento, se convierte en su personaje. Activando Kaiden. Activa el modo Kaiden. ¿Vos decís que está Kaiden acá dentro del sombrero? Puede ser, me está susurrando cosas. ¿Ves? ¿Yo arranco? Me preocupa porque está a mis espaldas. Chan chan, chan chan. Cosito que tengo. Una cosita de abajo. ¿Cómo que? Ahora sí. La última sesión, como bien dijeron todos los chicos, fue una sesión de descubrimiento y planificación y muchas charlas personales con diferentes personas o cosas importantes que cada uno tiene. O intentos de. No vamos a dejar a Jagger afuera. Después de eso, la tripulación se disponía a ir hacia el norte. Bueno, Jair intentó hablar con alguien, a eso me refería. ¡Se escucha la risa! ¡Se escucha la risa ahí por el mío! No. Le va a dar un ataque, le va a dar algo. Hoy la sacan en camilla de ahí, ¿sabes? Habían, como venía diciendo, cada uno había hecho eso. Se habían dispuesto a ir al norte, a un monasterio que funciona como una universidad, donde pretendían conseguir información, que Jagger encuentre este Firbol. Y Vine solo tenía propósitos dentro del barco, hasta donde me recuerdo. Y, bueno, perdón, arreglar el barco, ¿no? Detalle gran importante. De gran importancia si quieren ir a la guerra, ¿no? Que es algo que vienen discutiendo desde que se rompió el barco. Se rompió, bueno. Se rompió. Y pasamos por una tormenta, obviamente, que se iba a romper el barco. Sí. Claro, la tormenta azul. Azul como el agua, exactamente, sí, sí. La tormenta azul. Llamada Baggins. No sé de qué estás hablando. Ahí está, está mucho más. Bien, como decía, el viaje al norte los va a alejar un poco de su rumbo original, pero no mucho. Y si pueden cubrir, digamos,
las bases principales de por lo menos arreglar el barco. Tal vez eso acelere el resto del trayecto. Con diferentes cosas pasando entre la tripulación, el barco y los alrededores. Más o menos pasa una semana desde que dejaron la isla. Así que vamos a preguntarle a la querida tripulación qué sucedió con sus personajes durante esta semana. Vamos a empezar con Kaiden. ¿Por qué de nuevo Kaiden? ¡Ew! Bueno, vamos a empezar con Kaiden entonces. Perfecto. Bueno, está muy bien, tengo todo acá anotado. Ah, gracias, Nutria, por la inspiración. ¡No, Nutria! La traición absoluta. Tenemos que empezar a pensar rewards para expedición helada, ¿eh? Yo sí, solo sí, tiro sí. Esa y vuelvo a Kaiden. A ver, Kaiden se va a concentrar más que nada, de nuevo, buscar una ruta segura, lo más segura posible, evitando todos los barcos posibles, ya que ahora sabe que ese mapa utiliza la visión de las estrellas que usaron los dioses invasores para hacerlo. Como que va a cambiar la estrategia de fijarse más al amanecer, sino que fijarse más cuando empieza a anochecer para ver si eso le ayuda de alguna manera. Y tenerlo bien actualizado, cosa de evitar cualquier tipo de tormenta, corriente rara, barco posible, para guiarlos como hizo a un buen rumbo de la misma manera en la que llegaron a la Isla del Perro. Y lo otro que van a ver es que esa semana, como una condenada, Kaiden está practicando. Practicando y practicando y todo el tiempo, y nunca la vieron tan riguroso practicar en todo el tiempo que creo que llevan con ella. Que a tal hora se levanta, al rajatabla practicaba tantas horas, comía, seguía y después a la noche también. ¿Qué? No se sabe, pero ella estaba practicando. Y una de las cosas que se le ocurre preguntar en un momento, en un almuerzo, en una cena, en algún momento que estén todos juntos, es mirarlos a todos y decirle: me quedé pensando, quizás Jagger y Bedearlean así, porque bueno, la historia que tienen de trasfondo con el ejército de Siramur. ¿Qué hay de todos los demás? ¿Saben pelear o tienen algún plan para combatir contra alguien como yo? ¿Un usuario de la magia? ¿Saben algo de eso? Sí. Y Kaiden se las va a tirar, porque si alguien quiere intentar aprender o evaluar alguna estrategia para tirarle cosas a alguien que está volando y que puede cambiar la gravedad o dejarlo ciego, que puedan practicar algo con ella si quieren. Eso es lo principal. Y si Jagger se hace el tonto y no le dice nada, lo va a agarrar de la oreja, lo va a sentar y le va a decir: vos tenés que ponerte a practicar toda la magia esa que sabés, porque siempre estás aprendiendo cosas distintas en los momentos críticos que nos están atacando perros salvajes y nos caemos al agua de las mantarrayas. Ponete las pilas y te va a poner a practicar magia, para saber qué es todo lo que haces vos. En una semana, le dice. Así que eso es lo que va a hacer Kyle. Bien. Bueno, ya que señalan a Jagger, ¿por qué no? Jagger estuvo alternando el tiempo entre Baggins y su taller y Kaiden entonces, porque su armadura y su espada, incluso su escudo, terminaron bastante maltrechos del último encuentro. Así que con la ayuda de Baggins, el habilidoso, ha estado volviendo a ensamblar aro por aro de su querida Kota. Uh-huh. Agregando los algunos aros que se perdieron, que de hecho son bastantes, en color negro. ¿Por qué? Porque era el color que Baggins tenía por ahí. Así que la armadura ahora quedó de un tono grisáceo oscuro, intercalando el plateado
de las partes que ya traía el cromado con este, con algunos aros negros que bueno, que estaban por ahí, así que es lo que ha ido haciendo. Una vez la armadura ya estuvo en condiciones, el escudo nuevamente encerado y la espada afilada, empezó a dejar un poco de lado eso, luego de tener una escena un poco rara en la que Kaiden preguntaran ¿y cuál es el plan de contingencia contra mí? Así que bueno, se dedicó a practicar un poco con la señorita Marala, porque si algo le han enseñado los combates, y sobre todo el último combate, es que prefiere tener a Kaiden de amiga antes de que enemiga. Pero se puso a pensarlo y realmente, si tuviese que pelear contra Kaiden, ¿podría ganarle? Así que ha estado practicando bastante duro y ha estado poniendo mucho énfasis en su magia. Porque entonces, si un usuario mágico muy poderoso quiere atacarnos, voy a tener que ponerme a su altura. Así que ha estado toda la semana haciendo eso y además intercalando, obviamente, al mediodía, moviendo la arena del huevo para ver qué tal va eso, viendo cómo que todo tenga la temperatura perfecta. Además nos estamos moviendo por distintos tipos de aguas, entonces algunas son más frías y otras son más cálidas, y eso voy viendo, de quitarle, sacar la arena, de nuevo hablando un poco con Vidaliana, viendo ver qué tal y tirándole un par de consejos a nuestro joven guerrero también, que desde la última vez se había puesto a practicar bastante. Así que también tirándole un par de consejos con la espada y enseñándole cuáles son las técnicas principales del ejército de Sinamur y algunas técnicas del ejército de Bacristán también. Bien. ¿Está? Bueno, y Vines. Bien. ¿Cuál fue su plan? Vines, obviamente su único interés es el barco, pero ahora también está preocupado que Kaiden tenga una gemela malvada que vaya a aparecer en algún momento, porque con los Marala nunca se sabe. Y de por sí bastante malvados son, así que puede ser que haya una gemela malvada en alguna parte, o varias. No descarto nada, nada. Todos conocemos los gemelos malvados, pero acá hay de los trillizos malvados, ¿eh? Ajá. La trilliza era neutral. No, me quedé pensando, si eran 9, viste, tenías uno para acá, no importa. Y también quiso trabajar, no practicar su magia, sino implementar sus conocimientos en la mejora de la calidad de vida de la gente del barco. Él quería trabajar, tenía la intención de crear una reposera, una especie de reposera, cama, hay otra palabra más que no me viene a la mente, no importa, que debajo tenga un sistema de pistones que se vayan levantando de forma automática, siguiendo un ritmo específico, para básicamente masajear a la persona que está acostada arriba. De ahí a que haya podido hacerlo, no sé, porque esa era la idea, ese era su plan. Le quería hacer una cama que tenga los pistoncitos hacia abajo, acá, y vaya ayudando a las personas a relajarse más, relajar los músculos. La última vez que Vines quiso trabajar una mejora para el barco, casi muere Manrel. Así que también está eso. Si depende de mí, voy a decir que tuvo éxito, un éxito rotundo. Y ahora lo va a patentar y vender por... No, ok.
Eso fue lo que intentó hacer Vine. Ay, no. Estuvo una semana mirando sillas, trabajando con las reposeras y acomodando todo. Me imagino ese momento de Baggins diciendo, mirando una silla diciendo, ¿sabes lo que le falta a esto? Un Almohadones. motor relleno y que se mueva. Y palos que golpeen en la espalda. Y palos que te golpean la espalda. Es todo lo que está bien esto. Funciona de maneras muy misteriosas la mente de ese muchacho. Bien, vamos de a poco con... Lo comenté en el chat. Vamos con Kaiden. A ver. A ver, vos le dijiste a Jagger, buenas. Le dijiste a Jagger que lo vas a que practique magia, como que lo obligaste a practicar magia. Ya dijo Sí. que estuvo haciéndolo, así que me parece fantástico. Estuvieron practicando magia. A tu desafío en la cena. Que todo entendió Mike, no dijo contra ella, dijo usuario de la magia, se No, no, estaba no, no. refiriendo a todos los que usan magia en el maldito continente de Ciramu. Pero bueno, flashearon No, no, cosas. no, no. De hecho, atrás tuyo, Vidarliana dijo: Kaiden tiene razón. Cualquiera que no lo haga es un idiota. Más le vale que practiquen porque los otros están llenos de magia y ustedes no saben nada. A lo que reafirmó la autoridad, digamos, y le dio seriedad al asunto antes de que Manrel diga algo o Sonrisas empiece a hablar, porque estaba masticando rápido para decir algo. Entonces, junto con Jagger se sumó Edur y se sumó Manred. Vidarliana se quedó un costado ahí viendo cómo entrenan pelear contra magia. Que después, si quieren, me hace una descripción cómo es. ¿Qué más habías dicho? Antes que me olvidé. El rumbo, como siempre, Bien. y esa práctica aparte que ella hizo y se tió para ella. Perfecto. Bien, ahora te digo qué hacer. Bueno, eso es lo que va a pasar. Del entrenamiento surgen dos cosas. Primero, Manrel no tiene ninguna chance en la situación actual en la que está de defenderse muy bien. Así que se le ocurrió preguntarle a Vayne si le puede hacer algo para que lo ayude. Lo que le va a sugerir Kaiden son armas de distancia, Ahí va. como pistolas de piratas, ¿por qué no? Ahí va. Está re de acuerdo en tener armas de fuego en todos lados. Genial. Pero Tengo sí. miedo también. Estamos armando, o sea, de a poquito la Vice va a Winter of. sugerir, no, cachate, Vice va a sugerir instalarle a la silla de Manrel un cañón que lance redes. ¿Viste esas redes que tienen las plomadas en las esquinas? Perfecto. Alguien está volando y cae. Bueno, Manuel va a estar de acuerdo. Cualquier cosa de ese estilo está de acuerdo. Entonces, luego de esto, Manrel deja el entrenamiento y se va. Y pasa algo la última noche del entrenamiento que Bien. sorprende tanto a Jagger como a Kaiden como a Vidarliana. Y es que la espada de Dur se prende fuego verde. ¿Cuál? A lo cual se asusta y la deja caer al suelo, digamos. Y la llama se apaga si la No, deja caer. no, No, se prende en fuego un poquito. La controlan el incendio sin Ah, muchos problemas. okay. Pero está muy, muy orgulloso. Obvio, se debe ir así todo el tiempo caminando por todos lados. Kaiden va a querer. Dejen de arruinar mi barco. Chumear la Dijo espada el que esa. lo destruyó. Es muy niño, no te atrevas. Y recuperó su espada. Y bueno, después se puso a investigar. Va a hablar con Kaiden. Eso lo vamos a hacer después. Jagger, además del entrenamiento que había hecho. Arreglar la armadura y ponerle los aritos de color negro porque bueno, ahora está bien. Eso lo haces sin problemas. Estás arreglando la armadura. Le cambias los colores como acorde al material que usas. Sin mayor problema. De hecho, la semana que pasan, el clima es súper tranquilo. Todavía está en una parte tropical en época de sequía o poca lluvia, así que está todo bien. Vines, estuviste una semana investigando la anatomía de las personas del lugar,
porque quería que se sienta incómodo en la silla, así que le dan masajitos. Haces varios planos. Uno de ellos sería tipo el mejor caso, que sería vos en un taller en tierra con todos los materiales y todo lo que necesitas. Y después hiciste el que tenés ahora, digamos. Que no está para nada mal. Cumple la función que vos querés que haga. Pero sabés que podés mejorarlo. La primera silla a mejorar me imagino que va a ser la de Manrel. Y si querés, a él te cuenta también, digamos, lo de agregarle armas de fuego a su silla para pelear contra gente que vuela. Yo venía ofreciéndole un lanzallamas hace mucho. Bueno, él quiere eso y más. Que de hecho se lo instalaron el lanzallamas. Sí, lo tenía instalado ya. Sí, el lanzallamas lo tiene. Ah, bueno, quiere más entonces. Obvio, él va a pedir. Quiere tipo un arpón, una ballesta, pistolas. Bueno, él tiene el lanzarredes. Te pones a hacer el lanzarredes también. Estoy buscando una parte. Se me ocurren tantas cosas que se le pueden hacer a esa silla de ruido. Sí, yo creo que la silla va a terminar teniendo como 40 botones distintos y si aprieta uno sin querer, algo va a pasar. Más o menos. Va a ser digna de James Bond esa silla. Bien, esa silla va a ser lo más grande. Una locura. Entonces, así pasa en la semana. Como les dije, el mar está muy calmo, muy tranquilo. Se ve bien, bien lejos en la distancia. El cielo está un poco salpicado de nubes, nada que temer. No se ve ninguna tormenta cerca, lo cual deja tranquilos a todos, ya que tal vez una tormenta pueda, digamos, destruir todo lo que está pasando acá. Y la sesión empieza con Edur en su habitación y la llama verde en la espada. Edur se levanta esa mañana, desconfiando de su arma y de sus habilidades, y va a buscar a Kaiden. Se acerca, no sé dónde está Kaiden ahora. Sí, es la mañana y no es el mediodía todavía. Va a encontrar a Kaiden terminando el entrenamiento, así que va a estar descalza, sin el sombrero, sin los guantes, remangándose, mirando al Bondi ahí al costado y tranquila de que, bueno, cumplió lo que se había propuesto, pero vamos a ver de qué resulta. Algún día está en un balde grande o en un barril girando con agua hasta la panza. Ay, genial. ¿Te acerca, Edur? ¿Kaiden? Edur, sí. ¿Por qué puedo hacer magia? Bueno, depende de un montón de razones. Sabemos que la espada esta ya era mágica desde antes, pero esto es nuevo. Quizás ató de alguna manera vos. Y ahora está transmitiéndolo. Hay objetos que cuando se ligan a las personas, como el mapa, ¿viste el mapa que tengo de Nurem? Sí. Funcionan mejor, funcionan de otra manera. Y quizás esta espada logró despertar eso, tuyo. Si me la das, puedo intentar descubrir algo. No voy a saber al 100%. Mucho más que hace y qué tipo de magia es. Bueno, te da la espada, sin problema. Kaiden va a usar el viejo y confiable identificar. Que una vez recuerda que ya había usado. Pero sí, esta vez la espada está distinta, así que eso le llama muchísimo la atención. El hechizo envuelve la superficie con una luz de punta a mango. Y es la misma espada de antes. Es una espada que hace que la persona que la use esté más alerta. No tiene nada de daño mágico. ¿Quedan rastros del fuego verde o algo? Sí. Los encontrás ahí casi apagándose. Un poco la temperatura de la espada
Se está disminuyendo, pero está todavía. Perfecto. ¿Qué onda ese fuego verde? Lo conoces al hechizo. De hecho, lo han visto ustedes. En Ciramor. ¿Se acuerdan esos soldados que iban por ahí de armadura diciendo magia? Iban mostrándose como, ay, miren, que somos la élite del ejército de Ciramorense. Sí. Bueno, ellos usaban un hechizo que llamaba Hoja de Fuego Verde. Perfecto, entonces Kaiden va a guardar la espada, va a revolver en sus bolsillos, va a sacar su daga y se la va a dar a Dur. A ver, pero va agarrando eso. ¿Hace algo? ¿Qué hago? Ponerle la misma intención que le pusiste a la espada. Se prende. Bien. Kaiden agarra la espada y le da dos golpecitos en la cabeza con el mango y dicen: tengo buenas noticias y malas. No son tan malas, pero las buenas. No es la espada, sos vos, Edur. Y le da la espada y le pide la suya y se la vuelve a guardar. Oh. Bien. Sí, la mala es que quizás le puedes preguntar a Jagger o a Viderliana cómo usarlo. Yo no. No es el tipo de magia que yo hago. Bueno. Gracias. De nada. Edur se levanta. Voy a buscar a Jagger. ¿Dónde está Jagger? Jagger, viendo que bueno, que Kaiden había estado entrenando su parte ahí un poco sola, se había ido hacia el otro lado del barco y está también entrenando. Y ahí lo encuentra, de pantalón deportivo, jogging, descamisado, aprovechando el primer solcito de estas aguas tropicales, espada en mano, sintiendo el viento, blandiendo la espada como sin ganas y pensando, mirando hacia el horizonte. Hey, Jagger. ¿Sí? ¿Viste que... y prende la espada? Sí. ¿Por qué? No sé muy bien. Conocí a un par de tipos en Sinamur que la usaban. De hecho, entrené con ellos un par de veces. Pero... no creo tener mucha idea de eso. Eso sí. A ver, puedo hacer algo parecido con mi espada. Y agarrando la espada, la hago brillante. Pero es distinto. Esto viene de mi interior. Y... no sé. Bueno. Y esto me pasó luego de lo de Vega, cuando los dioses eligieron darme poderes. Así que, no sé, lo que puedo enseñarte es a blandirla sin que te hagas ningún tipo de daño. Se queda pensando. No, está bien. Eso lo entreno todos los días. Pero quería saberlo de usar magia para golpear. A ver, a lo mejor algún dios de los tantos que nos hemos encontrado, o... a ver, estuvimos en la isla y pasaron cosas raras, a lo mejor algo de magia se te pegó. Podríamos intentar ver si tenés magia dentro. ¿Y qué hago? Me corro hacia un lado, agarro mi escudo, me pongo, saco la cabeza, doy 5 pasos hacia atrás. Bien. Punta de la espada al frente. Quiero que concentres todas tus fuerzas en tratar de golpearme, pero sin moverte. Que la hoja sea una extensión de tu cuerpo. ¿Quedo quieto? Sí. Pero es una espada. Sí, pero yo también uso una espada. Y a veces, cuando lo necesito, mi espada funciona como... bueno, parte, una extensión de mí. Como la magia es parte de mí. Y las armas también son parte de mí. Así que hacemos
una extensión de mí, las armas y la magia, y a lo mejor te puede estar pasando. Estás en una edad complicada, tu cuerpo empieza a tener algunos cambios extraños, te salen pelos en lugares en los que antes no tenía. Se detiene y se va. Vas a sentir magia en tu cuerpo. Se va. Pasa por el lado de Kaiden y dice, no tiene idea, Jagger. ¿Qué te dijo? ¿Por qué tenías esa cara? Empezó a hablar de que mi cuerpo va a cambiar. ¿Qué sabe él? Kaiden lo miró a Jagger por encima de Ur. Le dice, ¡Jagger! Se va. Bueno, vamos a intentar después otra cosa. Se va, Edur. El Kaiden le va a gritar eso antes de que se vaya. Que después intentan algo con ella. ¿Dónde está Vines? Vines está en su salita de mando, barra dormitorio, barra la mejor parte del barco. Golpean la puerta. ¿Sí? Pasa, Edur. Vines, ¿puedo quedar acá un rato? Sí, pero cuidado con esos cables que cada tanto tiran chispitas. Está bien, está bien. No sé si sabías, pero ahora puedo hacer magia. Puedo prender fuego a la espada. ¡No! Y le pregunté a Kaiden y no sabe nada. Me dijo que hablé con Jagger y Jagger es un estúpido. Sí. Es especial. ¿Vos sabés algo de esto? La magia no es mucho lo mío. Yo soy una. ¿Por qué seguís diciendo eso? ¡Tirás hielo por una llave! Pero porque la llave está configurada para que congele la humedad del aire. Eso es lo mismo que hace Kaiden, pero con las manos. Pero no, porque yo... Y Jagger prende luz la espada también. Pero yo uso ciencia, no es lo mismo. Me esforcé mucho para desarrollar mis armas para que hagan estas cosas. No escucha la indignación de Kaiden desde acá abajo. Edu se sienta en una de las sillas, se queda así medio tirado. ¿Por qué no entiendo nada? No hay muchas fuentes de información en este barco. ¿Y cómo hacen los grooms? Ese es el problema. Porque hasta ahora, cuando tenía la pregunta, le decía Carl y no sé dónde está ahora. Está dentro de una pelota de vidrio y... Y como que yo también me siento dentro de una pelota de vidrio. ¿Podrías probar hablando con Cal? No va a ser lo mismo, pero vos lo conociste durante mucho tiempo. Así que tal vez podrías darte una idea de qué es lo que te va a responder él. ¿Y qué? ¿Pero cómo hablo con Cal? ¿Tenés algún aparato que haga eso? Pará, te perdimos, Lu. No. Ahí está, ahí está. No, pero me refiero, si vos le preguntases esto a Cal, ¿qué pensás que él te respondería? No, ya hice eso un montón de veces y nunca hice nada bien. Vos lo conocés más a Cal. Vos lo conocés más a Cal. ¿Qué haría él? Probablemente decir algo como, dejalo que pase y aprendí a usarlo mejor porque la fuerza viene de adentro tuyo. Algo así. No sé. No sonaste como Kat. Porque tengo la voz diferente. La fuerza viene de adentro tuyo. ¿Me puedo quedar un rato acá sentado? Sí, no me pasa nada. Él se queda ahí. Mientras tanto, cubierta. ¿Qué está haciendo Kaiden?
Jaime se está poniendo las botas. Está intentando ponerse las botas porque está con una mano intentando ponerse una bota que no va en el pie correcto. Y está escribiendo y escribiendo y escribiendo, escribiendo cosas en su libro. Muy concentrado. Como se da cuenta de que la bota no está entrando porque no es la bota que debería ir en ese pie. Deja el libro, deja la pluma y se la pone bien. Bien. Dagger, después de esa interacción. Voy a ir hacia donde está Kaiden. Viéndola que está tratando de calzarse y escribiendo. Y me voy a tirar en el piso. Sintiendo cómo se mece el barco. Escuchando los ruidos bajo cubierta de la gente que ya empieza a levantarse. Kaiden. Sí, te veo acá. Ajá. Tengo una pregunta. Ah, más preguntas. Ok. Pregunta. Mi pregunta es... ¿Cuál es tu punto débil? Digo, si mañana te posee una entidad misteriosa y tuviésemos que contenerte... Digo, la pregunta de la cena me dejó pensar. Deberían noquearme, creo yo. Bien. Pero ¿cómo se noquea a alguien que puede volar y retroceder el tiempo? Y... ¿De a muchos juntos? Intentaría llegar lo más rápido posible a donde estoy yo para que Vidarlana me pegue o vos en la cabeza y que me dejen noqueada. Ok. Si hay... intentaría protegerme porque hay unas cosas que aprendí últimamente, que afectan a más o menos todas las personas alrededor mío. Ok, esas cosas serían... Decirles qué tienen que hacer y que las cumplan durante 24 horas. Ok. No puedo obligarlos a realizar acciones letales hacia ustedes, pero podría decirles, corran en la dirección contraria. Ok. Bien. Bueno, saludos entonces. Protecciones contra la mente y cosas así. Y llegar rápido hacia mí. Sí. Y eso es algo parecido que intentaría hacer con todos los magos de Siremur, que deben tener muchos así también. Una vez, cuando estaba en la academia militar, teníamos un profesor para usuarios mágicos. Y todos los jóvenes debían probar sus habilidades para descartar justamente de que no tuvieran en su interior propiedades mágicas. Y bueno, antes de ser lo que soy, solamente era un tipo con una espada. Y si algo aprendí, es que los magos pueden ser muy, muy poderosos a larga distancia. Pero cuando se trata de plantarle cara a un muchacho musculoso como yo, es imposible. Sí, bueno, así... depende del tipo de usuario de la magia. Yo quizás esperaría a que te acerques para tirarte relámpago en la cara. Bien. También es otra opción. Hay usuarios de la magia que están especializados en combate. No es lo mío, no me interesa. Pero los he visto y son bastante grandotes como vos, a ver. Sí, magos de guerra. Conozco algunos. Ajá. De hecho, tengo un primo que se especializa... en algo parecido. No el que conocieron ustedes. No, sé claramente que no. Bueno, pero aún tiene mucho futuro por delante. Bueno, pero eso me imaginaba que Vidarlana y vos sabían. De cómo lidiar con esta situación. Sí, pero bueno, cada uno es distinto. Y está bueno escucharlo de tu boca. Bien. Voy a ver entonces si encuentro algo para comer. Ya casi que no queda nada vegetal en este barco. ¿Podés preguntarle a Baggins si te trae algas del fondo o de algún lugar? Baggins probablemente me traiga algas venenosas sin darse cuenta. Pero si le decís, te va a traer bien. Va a preguntarte cuáles pueden comer ustedes, porque no debes saberlo. Tampoco es algo que le hayamos preguntado muchas veces.
la Insta en las salidas. En eso me pongo la armadura. Solo la cota. La pruebo. No. Y me la saco. De nuevo, la hago un bollito. ¿Qué estás haciendo? Desde que se rompió, y la arreglé, no sé. Me siento distinto. ¿Hablaste con Bites? Sí, de hecho él me ayudó a arreglarla. ¿Y hablaste con Bites sobre eso? No, pero... No, capaz que te diga algo. ¿La estás usando mal o deberías usarla de esta forma? No. Estoy usándola bien y de eso estoy seguro. Entonces es algo de acá. Seguramente. Y de eso no hay solución, ¿sabías? Bueno, de hecho, Baggins estuvo construyendo unos sillones muy cómodos en los que... Bueno, uno de ellos me quebró una costilla con un resorte, pero... ¿Qué eso estaba haciendo? Sí. Creo que deberíamos ir a hablarle, porque... Como estaba utilizando su taller para, bueno, para arreglar mi armadura, me hacía probar el sillón y ver su resistencia, qué tanto se movía. La primera vez terminé pegado al techo, la segunda vez terminé en el piso, la quinta vez con la costilla quebrada. ¿Y en todas estas cosas usó la piedra que le prestamos? No sé, pero sí he estado bastante extraño hablando con un pedazo de madera. De vez en cuando lo conecta. A ver, no soy el tipo más inteligente para todo este tipo de cosas, pero según entendía, la madera no conducía electricidad, pero aún así le clava unos cables y luego va y le habla a la madera. No estoy entendiendo mucho, pero confío en él, así que no hago las preguntas. Puedes hacerlas igual, aunque confíes en él, ¿eh? De hecho, no estaría mal que las hagas. ¿Estás hablando de una madera? No. Hay algo con la nube solitaria, estoy segura de eso. ¿Dónde está Baggins hablando de eso? ¿Alguien ve a Baggins? Debe estar abajo. Nadie. Bueno, Javier, yo voy a ir abajo. Y Caín se levanta, agarra sus cosas rápido, dobla el librito, se lo guarda en la manga, ¡pup! Y va abajo. En el taller de Baggins, yo imagino que Baggins está intentando trabajar. Y Edu le está contando todas sus angustias de adolescente. Y son todos problemas menores en comparación a todas las cosas que se enfrentó. Son todos problemas solucionables en los cuales él debería haber actuado de otra manera. Que ahora te parecen triviales. Uno sí te llama la atención, que es cuando él se fue de Sir Amur. Que es... Si recordás bien, fue antes de que pase todo lo de Alex y eso, estaban con Edur y él se fue. Sin decir nada. Ahí fue en ese momento donde empezó a sentirse menos que los demás. Él sabe que está aprendiendo y que tenía un maestro, que yo, pero quería probarse a sí mismo, quería demostrarse a sí mismo. Y había visto un cartel que estaban buscando escoltas para volver al puerto. Y... dijo, no, yo debería ser como hicieron todos, como hicieron Cargo, Baggins o Kaiden. Y probarme mismo y hacer algo solo, porque siempre me está cuidando alguien. Entonces decidí hacerlo y me fui. Y fue raro, me sentía mal, me sentía solo. Nadie me cuidaba, no tenía... No sé, encima me robaron. Igual, fue una experiencia que tuviste. Si no lo hubieses hecho, hubieses pensado durante todo este tiempo, oh, tendría que haber ido solo, porque nunca me fui solo, porque siempre estuve dependiendo de alguien. Se te acerca a vos a ver que estás trabajando. ¿En qué estás trabajando? Estoy dándole los toques finales a la cama. Es la última iteración y estoy convencido de que funciona bien. Así que en cualquier momento lo voy a llamar a Jagger para probarlo de nuevo. Bueno, tocan la puerta del ahora concurrido taller de Baggins. Pase.
Aiden, ¿no? ¡Baggins! Aiden mira todo alrededor para ver algún tipo de indicio o síntoma de locura. Hay cables colgando del techo que están haciendo chispas cerca del suelo, de madera. ¿Cómo estás, Baggins? Bien, me estoy terminando con un par de trabajos. Ah, ese es el que dijo Jagger, ¿no? ¿Y cómo viene lo de...? Y caen unos golpecitos de la madera del barco. Muchísimo mejor. El barco me estuvo ayudando. Así que hay otras cosas que se tienen que arreglar. Hay cosas que el barco está arreglando y está trabajando ahora mientras nosotros hablamos. Pero yo calculo que cuando lleguemos al astillero vamos a poder arreglar todo lo que esté roto, agregar la caparazón de tortuga para reforzar todo. Y vamos a poder volver a usar el salto. Buenas noticias, excepto lo del salto, pero buenas noticias hasta su momento. Dijiste que lo estás haciendo con el barco. Sí. Con el barco. Y Kaiden. Mira las chispas. Y mira la madera en la que están cayendo los chispas. Y como que se asoma a ver si ve algo. Un dibujo de un barco. Ve a Oshin abajo de los cables. Bien. Ay, vos habías hablado con Manrel, ¿no? De algo del barco. Lo de su silla, que quiere mejorarla y agregarle cada vez más. Estamos viendo de agregarle un arpón, pero el sistema de recarga automática es un poco complejo. Porque si no, él se tiene que dar vuelta y volver a cargar cada arpón y llevar muchos. Es medio complicado, me gustaría poder hacerlo de forma automática, al menos la recarga. Pero también habría una cantidad limitada de arpones que podría llegar, porque son pesados y la silla cada vez está más grande. Más cargada de cosas. Sí. No me refería exactamente a la silla, sino me refería a si habían conversado al respecto a la nube solitaria que nos lleva hacia las piedras y todas esas cosas, y cómo funciona la ventana misteriosa. Y... Es que él no sabe cómo... Sí, sin saberlo. O sea, que sabes más vos que él. Me giro el barco. O sea, me giro el centro de mando. Sí, el barco está en todas las direcciones, ¿no? Claro, sí, no, estaba pensando en el centro de mando. Estaba pensando en Mobile, claramente. Mirar el barco a la cara. Mira... Sí, sí. Ves la sillita con las palancas. Eso era algo que yo quería hacer la semana pasada cuando cortamos de jugar y me olvidé. Y ahora me acordé. Yo quería preguntarle eso al barco. Ah, te acordaste lo que quería decir. detalles. Me voy a, cuando Kaiden dice todo eso, yo voy a ir a la silla de mandos, que la estoy usando ahora como medio de comunicación. Ajá. Y voy a empezar a moverlas. O sea, Kaiden lo que va a ver es que Baggins la ignora por completo. Da vueltas, se sube a su está acostumbrado mando, y empieza a mover palanquita, apretar botones, girar perillitas. Edur te ayuda. Y voy corrigiendo las cosas que hace. No le digo que deje de hacerlo porque me da cosa. No está en un estado mental. Claro. Y lo que quiero hacer con todo este tejemaneje es preguntarle al barco cuál es su intención con las piedras. Bueno, hacemos una tirada. Vamos a empezar la noche. Vamos a abrir la mesa. Quiero esas herramientas de artífice. No, hacemos una tirada de persuasión. Chan, chan. Pero vamos a usar el bono de inteligencia. Así que hacé la tirada de persuasión y sumale la diferencia. Lo mismo. Ok. ¡Ay, qué suerte! Cuéntame. Me cuento toda la vida al barco. Los secretos, viste.
Bueno, yo cuando la hacía, pero con amor, pero después me hicieron tabla. Claro. Dejó venir un roble. ¿Cuál era la pregunta? Porque... ¿Cuál es el objetivo del barco con las piedras? Bien. Atrás, bueno, un costado tuyo. Sin... Tiene mucho misterio para vos. Los tentáculos. Los cables medio tentaculoides empiezan a chispear. Y empiezan a marcar el suelo y la pared. A lo cual Edur saca la espada, la prende fuego y se defiende. Nah. Deja los cables en paz. Estoy hablando yo con el barco. Empieza a escribir una serie de pequeños símbolos. Y al final de todo esto, vos entendés. Está escribiendo en un idioma más... mucho más escueto que el que cual hablamos nosotros, digamos. No tiene tantos tanta complejidad la forma de que te puede responder el barco. Pero en estas pequeñas letras, números y cosas, vos entendés que es parte de las piedras y quiere juntarse con sus amigos. Voy a preguntar entonces de nuevo el barco. Vale. ¿Cuál es el animal que lo representa? Voy a seguir usando tu crítico porque corresponde. Gracias. Los cables se extienden un poco más, saliéndose de los clavitos que lo sostienen al techo. Edur se para medio defensivo todavía con su espada prendida a fuego. Enfrente tuyo, lo que vendría a ser adelante de la silla, en la pared, te dibuja una medusa quemada. La miro a Kaiden. Digo, ¿entendés todo esto? ¡Es increíble! Veo el dibujo de una medusa y... No. Edur guardó la espada. Seguro que hiciste. Yo no hice nada, solamente le pregunté al barco. Y el barco respondió: el barco es la medusa. Preguntale si tiene frío. Entonces era cierto lo de la medusa que cayó del cielo y el barco absorbió un poco de la medusa. Edur la mira como si fuera loca, digamos. Tal vez una mezcla de ambas. Tal vez la piedra quedó incrustada en alguna parte del barco y ahora es sentiente. Mientras tanto, en la cubierta, a Jagger le hace señas sonrisa. ¡Eh, vení vos! Maestro. Le llama a la Violiana. Ah, está ahí arriba. Entendido. Y voy. Al lado de la Violiana hay una caja con pescado. Vos lo viste a sonrisa y estaba guardando su arpón y su caña de pescar. Mira a Violiana. Dale de comer. Atrás, la montaña de arena tiene como una truncación. Hay un huevo moviéndose, y empieza a craquearse todo. ¡Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god! ¡Voy a ser padre! Te pega un cachetazo. ¿Y así va a reaccionar? Tiene hambre. Ese fue Cristian, no yo. ¡Le pega un cachetazo! ¡Meta cachetazo, pues! Agarro el cajón, miro a Sonrisas, miro a Vidarleana y... Sonrisas está sonriéndote y te da un abrazo, digamos. Te escucho un champán. Y empiezo a gritar, ¡ya nació! ¡Ya nació! Y salto desde el barco, desde la popa del barco, ¿sí? Hacia atrás,
agarrándome de la caparazón con las lianas de mi brazo izquierdo, cayendo y corriendo hacia la montaña de arena trunca. Se mueve apenas, cae arena todavía y vos ves como un adentro se ve una cabecita de escamosa, apenas entre la transparencia del huevo, que está intentando romper. Finalmente un piquito rompe. ¡Tic! Y ves el ojito así asomándose, intentando salir. ¿Vos vas a hacer algo? Sí. Voy a ayudarle con el cascarón, lo que vaya sacando con su pico hacia los lados, lo voy sacando y lo voy dejando en la arena. O sea, lo que rompe, vos lo corres. Está bien. No te vas a meter. No. Bien. Déjame buscar una sola cosita. ¿Qué? Acá, en algún lado. ¿Qué hice? ¿What? Perdón. Había roto algo en realidad. Bien. Muy a poquito, con extremo cuidado, me imagino, Jagger va a ayudando a la dragón tortuga a salir de su cascarón. Sí. Vamos a hacer una tirada de juego de manos. Solo para. Para ver que entre la emoción. ¿Cómo está Jagger? Bien, está bastante nervioso. Tembloroso. Pero de poquito lo vas removiendo. Un pedazo lo sacaste vos. Te quedaste con un gran trozo de huevo de dragón en la mano. Y te entra la duda. ¿Debería haber esperado? ¿Debería haber sacado él? ¿Lo saqué yo? ¿Lo habré lastimado? Y te carcome eso un instante hasta que ves una cabeza turquesa. Todavía intentando romper las últimas partes de las membranas. ¿Dónde está esto? La cosa de arena se caen algunas al mar. Lo tenía. Oh my god. Perdón, No sé dónde está. Bueno. A ver, pronto. Eventualmente. Voy corriendo de la arena también hacia los costados, viendo que le quede bien para salir del huevo todo. Perfecto. Eventualmente ves algo que yo me imagino que como lo que conozco de Jagger, te va a enternecer como jamás pudo, digamos. Si está cita de emocionado de que va a ser padre. Estoy llorando. El corazón late re fuerte. Tiene que hacer fuerza porque se contrajo mucho todo de lo que está pasando. Tanto que no te diste cuenta que al lado tuyo estaba Vidarliana. Parada. Mirando que todo salga bien. Y te estuvo guiando un poco, de hecho, sin que vos te des cuenta, digamos, lo que estaba pasando. Y se ve finalmente este ojito. Sí, de grande más o menos. De su cabeza verde azul. Con piquitos para atrás. Un pico, tu boca, algunos cuernitos chiquititos todavía le salen. Y se mueve, todo mojado por el huevo. Y antes de que ponga un pie en la arena, Arleana te dice, tiene que aprender a nadar. Y te empuja al agua. Que venga. Vos ahí sosteniéndote un poco con el mar mientras el barco sigue avanzando. Lo ves salir de la arena entero. El caparazón de tortuga de él es muy, muy chiquitito. Está todavía blandito. Claramente es lo que lo va a proteger. Tiene sus aletitas que no sabe usar. Se tropieza un poco. Cuando termina de salir del caparazón, lo ves entero. Dame un segundo que voy a buscar la imagen que tengo, porque tengo una imagen de esto y. Un rol 20 minutos, ¿dónde está? ¿Jagger tenía puesta su armadura? ¿Eh? No. Ah, no. Se había sacado. Si no,
Ah, muy sí, pillo, ¿no? Muy pillo. Y Dalian le dijo que... no le importó a Vidaliana. No, estoy segura que Vidaliana no revisó. No. Una patada en la espalda. No, 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 lo mandó a trabajar. Tondito, acá está. Bien. Lo ves dando sus primeros pasos en la arena. Se tropieza. Hace unos ruidos rarísimos. Rarísimos. Nunca habías escuchado algo así. Porque nunca escuchaste un dragón tortuga. Para empezar, sí. Y menos un dragón tortuga bebé. Acá estás. Bien, déjame agrandar esto así, así queda linda la imagen. Ahí va. Ahora sí. Así lo pueden ver todo. Espera que se cargue la imagen. ¡Ay, qué lindo! ¡Oh! Ya ves, se está haciendo pis encima. Te sacude, te sacude, camina un poco por la arena. El mar como que lo hace caerse. Villarreal lo mira. Camina un poco por la arena. Y levanta la vista. Buscando a su mamá. Y ahí Darliana te hace una seña. La seña generalmente hace cuando alguien tiene que cumplir una orden. Y me arrimo al caparazón. Le pongo las manos al lado de la cabeza. Y luego las bajo al caparazón y apoyo mi frente a la suya. Bien. Vamos a hacer una tirada de trato con animales, pero con ventaja, porque Vidarliana te entrenó para esto. ¿Te acordás? Sí. Bien. Sí, tiene esa cosa loca de y, cosas. Y además tenés inspiración por las dudas. Creo que a Vagin le faltaba inspiración, o le dieron. No, a Kaiden le dieron. Ok. Menos mal que tengo la menos ventaja. Mal que tenés la ventaja. Bien. 12. Dame un segundo. ¿Qué va a hacer? Tiraste este juego de manos, por las dudas, ¿eh? No, tiré Animal Handling. Ah, el primero, la primera salió juego de manos, por las dudas. Sí, pero eso fue lo que hice para el huevo. Ah, hace la segunda tirada del track. Ahí está la inspiración de Vines, gracias, Aria. Bien, 13. 13. Te hace tipo un pur raro, medio con agüita, y te saca un poco así la cabeza. Mira a Vidarliana, que está absolutamente seria en toda esta situación, y te dice: hacelo bien. Voy a usar mi inspiración. Dale. ¿Y el otro? Y... El dragón como que mira para todos lados. Y ok. Dale, ¿qué vas a hacer? Cuando veo que empieza a ver y que no me responde al movimiento de la cabeza, voy a apoyarme de nuevo, voy a sacar medio cuerpo del agua, quedar apoyado con ambas manos en la caparazón. Voy a concentrarme mucho y lo que voy a utilizar es... el Channel Divinity. Uh-huh.
para que el poder de los antiguos pase a través de mí. Y básicamente poder hacer esto bien. Así que voy a poner todo de mí para esto. Dame un segundo. No sé si... No necesito tirar nada porque esto es básicamente... ¿Cuál vas a hacer? O sea, ¿qué vas a hacer con tu Channel Divinity de la naturaleza? Ponerme frente a él y hacer el mismo sonido que está haciendo. Un poco más grave. Ok. Y de nuevo intentar, poniendo mi cabeza, mirándolo a los ojos y agarrando un pescado de al lado, poniéndomelo en la boca y dándoselo en la boca. Perfecto. Dragón vuelve su atención hacia vos una vez más. Ahí todo, ves pedazos de arena pegados a él, porque obviamente está recién salido del huevo, se está manchando todo. Y con esto vamos a ir a la pausa hoy. ¡No! Vamos a hacer una pausa cortita. Gracias a todas las personas que acompañaron hasta acá. No se vayan, ya volvemos y vemos cómo sigue esto. Quiero ver si mi hijo me acepta. Sí, ya volvemos. No se vayan.
Bien. Volvimos. Antes que nos vayamos, Jagger estaba teniendo complicaciones con el nacimiento de Dragoncito Tortuga. Pero, dentro del barco, también estaba pasando una charla interesante. Que se ve interrumpida por golpes desesperados en la puerta. Abran, ¿por qué cierran esto? Nada tiene que estar cerrado acá, Manrel. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡El huevo! ¡Se abrió el huevo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y está bien? No sabes. ¡Vamos a ver el huevo! ¡Vamos a ver el huevo porque no hay opción! Y necesito ayuda. ¿Con qué? Van a ver. Tengo miedo. ¿Van? Sí, vamos. Cuando abren Pedro la puerta, también. Cuando abren la puerta, Manrel no está en la silla de ruedas está tirada en la escalera. Y él está como arrastrándose ahí, hablándoles desde la puerta. No, no puedo subir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaban todos ocupados. Tanto. Ayúdeme. ¿Qué crees? Ayudamos. No sube la manera de la suya y le van subiendo de a poco por la escalera. Eventualmente llegan a Popa, donde está el resto de la tripulación. Incluso Frilly están todos mirando por ahí. Vidarrena está parada arriba del medio cascarón. Y Jagger está en el agua. Y lo ven ahí por primera vez. Al bebé dragón tortuga. Jagger. Contame cómo es lo de tu canalizar vida. ¿Cuál es el efecto que se ve alrededor? ¿O qué es lo que siente él? Desde la popa del barco, lo que van a ver es como todo alrededor de Jagger, todo lo que tiene vida alrededor de Jagger, en muchos metros, se ilumina. De hecho, debajo, metidas como en esta aura, ven brillar debajo del mar los peces, las medusas, como un montón de krill pegado al caparazón también brilla, y como al moverme una estela queda a mi alrededor mientras floto. Es como si cada una de las criaturas estuviese aportando de sí, estuviese enseñando y me estuviese pasando su experiencia durante un lapso de tiempo para que pueda comunicarle a esta criatura, a esta nueva vida que está delante de mí. Todo eso. Bien. El dragón tortuga te mira a vos y con la cabeza apoyada ahí. Y necesito que me hagas una tirada de salvación de constitución. Ok. Bien. Tengo los dados muy mal hoy. Yo me olvidé mis dados. Quiero que sepan que las estoy pasando mal. ¿Qué onda sus dados, Chris? O sea, estoy mirando las tiradas. 13, 13, 12, 12, la que lo parió. Hay que jugarlo de aquí. Ahora tengo sí. Un más 5 en constitución. Sacaste un 8. No, un 7. Bien. Bien. El dragón tortuga. Te hace este pur extraño, medio acuoso. Abre el hocico, se sacude así. Y un vapor muy, muy caliente sale de su boquita. Así, medio que hasta él se sorprende por lo que hace. Hace 5 de daño de fuego. Don't worry. No es que te quemó como fuego, te quemó como vapor. Así que, tipo, lo sentís en la piel, es horrible. Sigo resistiendo. Y te muerde el hombro y el cuello. Y Anea te mira, paciente.
Y el dragoncito empieza a caminar hacia el agua con vos. Se cae, se zambulla el agua. Me tiro de espaldas, giro en el agua. Ellos lo van a ver desde arriba porque toda el agua está iluminada por todas las criaturas debajo. Y debajo del agua, me acerco a él, le pongo la mano, ahora sí en la cabeza. Mi frente contra su hocico, una vez, dos veces. Responde, más o menos lo mismo, pero cada tanto te muerde el cuello o las manos. Ok, y voy a salir hacia afuera, a agarrar la caja con pescado y tirarla al agua y empezar a bajar. Mientras tanto, en el barco, Freely dice algo como, tierno. Sonrisas. Me reencanta, ¿qué estás diciendo? Sonrisas está conteniendo un llanto que no puede más. Se le infla el pecho así. Pobrecito. Edu está como. Y Manrel dice: ¿dónde va a dormir? Ese es el problema de Jagger. Cierto. ¿Y qué va a comer? Ese es tu problema, habías dicho que ibas a ayudar. Yo le iba a enseñar a pescar. Bueno, ya veo. El dragón sabe nadar de manera casi instintiva. Pero hay muchas cosas de nadar que vos no tenés idea que los dragones de tortuga sí necesitan. Como por ejemplo, reconocer corrientes, leer las corrientes, las diferencias de temperatura y todas esas cosas que vas a necesitar a alguien que sí sepa todo esto de la parte subacuática. Pero lo que sí le podés enseñar son movimientos para resistir algunas cosas como el oleaje, salir a respirar y esas cosas. Así que vamos a hacer una tirada de atletismo tuya, a ver cómo te va. Y después vas a tirar un D20 por el dragoncito a ver cómo le va a ir. Bueno, 21 para mí. Bien. Y un D20 pelado para el dragón. Él tiene. A ver ese 12. Un. Más 2. Ok, 17. Bien. 19. Te acompaña. Te sigue bien. Y lo ves. No falta mucho para que nada mejor que vos. Tipo, nada. No falta casi nada para que nada mejor que vos. Imagino que. Está bien. Y voy haciendo algunos movimientos. Despacio, veo cómo me copia. Voy alimentándolo con pescados como una especie de premio. A medida que nos movemos, le voy dando pescado. Y me muevo alrededor suyo. Un poco nado, un poco hacia abajo, luego hacia arriba. Él muchas veces se esconde como por abajo tuyo cuando van nadando. Y busca esconderse arriba tuyo y. Por un momento se sube a tu espalda. Pesa mucho. Y está bajo del agua. Y te hunde. No lo hace obviamente con intenciones más grandes. Es un bebé que está reconociendo a su madre. Pero hace eso muchas veces. Si te muerde va moviéndote todos los pies, las piernas, los brazos. Cada tanto le sale ese vapor. Pero en un punto va medio nadando y mira para arriba y ve el caparazón que tienen ahí ustedes por abajo del agua. Y se lo queda mirando y queda nadando así, mirándolo. ¿Va a hacer algo? Voy a nadar junto con él hasta el caparazón. Voy a tocar el caparazón. Y luego el suyo. Y voy a acercarme al caparazón también. Incentivándolo a que se mueva contra el caparazón. Se pone sobre el caparazón y se refriega un poco. Muerde lo que puede, tipo agarra un rinconcito y lo muerde. Le tira el vapor. Le pega con la cabeza.
Yo imagino que te vas a quedar con el dragón un rato. Sí, voy a estar flotando todo lo que pueda con el dragón. Bien. Viarana vuelve al barco. Los mira a todos de la tripulación. Sonrisa la abraza llorando. Edur también. Y Manred. Bueno, tenemos un dragón tortuga. Ese dragón tortuga va a vivir más que Jagger, mucho más que Jagger. Muchísimo más que Jagger. Sí. Lo mira Vines. Alguien le va a tener que enseñar nada de verdad, porque lo que está haciendo él debe ser lamentable. Y eso te va a tocar a vos. Pero me puede comer, es muy grande. Sí, eso es un problema. Imagino que Jagger va a estar ahí porque él también tiene que aprender a nadar, de verdad. Bueno, entre los dos van a poder. ¿Sí? Mirá. Damos algo para subirlo. Hoy. Ok. Ahí vengo. Y voy a mi tallercito. ¿Vos podés ayudar, Kaigan? Sí. ¿Lo podés subir? Sí, pero va a tener sus límites. ¿Cuál? No puedo hacerlo tantas veces todo el día. Hoy lo vas a hacer vos, y mientras vayan, trabajan lo que sea que vaya a hacer con máquina para subir el dragón. Eso no es justo. Avísenme cuando tenga que subirlo. Y a Jagger no le queda mucho más, se va a cansar. O sea, sí, yo he puesto un poquito más. Vamos a ver. Pasa una hora. A ver si hay abajo del agua el dragón. Cada tanto se suben de nuevo al caparazón. Juega un poco en la arena. Muerde los pescados. Muerde el huevo que le quedó. Juega todo el tiempo. Se revuelca en todo el caparazón a lo largo y se cae del otro lado. Va nadando rápido y se choca la cabeza contra el caparazón. Choca contra Jagger. Se choca contra el barco. Vos, Jagger, más o menos le vas marcando los límites y se arma un pequeño cuadradito donde nadan, que es la soga que sostiene el caparazón y el barco y el caparazón. Casi van jugando un rato. Pasa una hora y el dragón no se cansa. Estás muteado. Le voy enseñando también los el casco de nube solitaria. Ajá. Lo voy empujando de a poquito para que le dé confianza, para que pase su caparazón por el casco de nube y que lo entienda como otro más en el agua como nosotros. Bien. Va de a poquito como que encontrándose ahí con el barco. Lo choca, lo raspa, lo muerde. Se choca sin querer. Y después pasa algo que a vos te asusta mucho. No, cuando dan la vuelta al barco te olvidaste. O tal vez nunca pensaste o lo que sea, pero el barco, el timón del barco, en real, no es el coso que está arriba, es la paleta que está abajo. Que choca, que en un momento gira y tipo le pega un raquetazo al dragón y lo hace girar adentro del agua. Vuelve con vos, lastimado. Ves un bollito, una pequeña línea en el caparazón y le duele. ¿Por qué esa maldad injustificada, León? Es una mala persona. El DM malo. Pero y le duele, viejo. Ay, mordió ahí, tranquilo. Ñam, ñam, el snack. ¿Es largo o León? No hay mucha diferencia. Curar heridas así fuerte. El nivel 7. En un momento se siente mejor, pero se mantiene alejado del timón.
Esto fue educativo, fue un golpe educativo. No lo voy a dudar. Voy a ser un padre severo, me parece. Y así llega la segunda hora. Y el dragón tortuga bebé no se cansa. Sigue nadando, sigue jugando. Y ya el cuerpo de Jagger, con 2 horas de natación, abajo del agua del mar frío, está cayendo la noche. No es un hombre joven tampoco. Voy a mirar hacia arriba y voy a gritar la Kaiden. Voy a hacer la planchita. Con toda mi cara de cansancio. Voy a esperar a que Kaiden aparezca por la proa del barco. Kaiden aparece. Te mira. ¡Hola! A Risa le tira un pescado. ¡Necesita más pescado! ¡Sí! ¡Tírale más! ¡Tira pescado! ¡La Kaiden! Sí, me lo imagino, tipo. Sí, sí. Agarran. No. Oh. Ok, yo no puedo más. Realmente ¿cómo estoy que muy... no? Si esta fue una re buena idea. ¿Qué necesita Jaggerfly de Bacristán? ¿Ayuda quizás? Desde acá arriba. Y Kaiden saluda. Se está bien acá arriba. Claro que se está bien acá arriba. Kaiden, necesito, por favor, que te levante a vos o al dragón tortuga. A ver, según dijo Vidaliana, lo conveniente es que pase sus primeras noches fuera del agua. Y hasta que su cuerpo no se adapte a vivir en el agua, vamos a tener que levantarlo diario. Ajá. Así que... levantarlo diario no me preocupa, Jagger. Lo que me preocupa es quién se va a encargar después de esas 2 horas diarias de natación del pequeño acá arriba. Tal vez sean más. Creo que vamos a tener que enseñarle que donde está el nube estamos nosotros. Vamos a tener, me llena de curiosidad ese plural. Es que Magis dijo que pretendía ayudarme, así que... ¡perfecto! Y además, a lo mejor necesite de tu ayuda. Ajá, ¿con qué? No me puedo imaginarte, yo no sé nada de dragones, tortuga. Ya vamos a averiguarlo. Y acaricio la caparazón del dragón tortuga. Nuevamente pongo mi cabeza contra la suya. Sí, él está con la misma energía que cuando recién salió del huevo. Y me meto debajo empujándolo hacia arriba, acompañándolo para que quede prácticamente en vertical. Y le hago una seña a Kaiden para que lo suba. Bueno, primero a él y después a vos, ¿o vos podés con tus lianas locas? Puedo. ¿Podés? Bien. Sí, y lo que hago es tirar la mano hacia atrás, que las lianas salgan, se agarren de la proa y me arrastren como si fuese una grúa. Ok. Bueno, yo lo voy a hacer, ¿eh? Si él se preocupa o algo. Yo arriba, voy a estar arriba, voy a guiarlo con mi voz. Bien. ¿Está el bondigo por acá cerca? Sí, el bondigo está ahí mirando todo con su cara eterna, sin expresión. Bien. Le voy a tirar un mensaje y le voy a decir, voy a usar eso que me enseñaste, Alpóndiga. Si ves que se descontrola o algo, quizás necesito una mano. No te respondo. Kaiden corta la conexión y va a estirar las manos. Y va a levantar. Lo que van a, no van a ver nada, solo van a ver que el dragón tortuga de a poco empieza a elevarse desde el agua. Estira las patitas y hace su ruidito. ¿Está intentando nadar en el aire? No. Está intentando buscar estabilidad. Con muy suave, viendo que se está como retorciendo, voy a enderezarlo mientras voy subiéndolo para ubicarlo en el medio de cubierta. Voy controlando sus patitas para que sienta que hay como una especie de resistencia en el aire.
Bien. Hilo. Se estabiliza y te mira. La dejo eventualmente en el medio de cubierta. Bien. Con mucha cautela, delicadeza y cuidado. En el medio del barco ahí, con mucho cuidado, como dice Kaien. Empieza a acercarse a las cosas. Muerde la baranda. Empieza a morder la escalera. Empieza a morder los barriles. ¡Jagger! ¿Por qué no lo dejan en el caparazón? En vez de dentro del barco. Darliana y Jagger dijeron que lo subiéramos. Porque desde el caparazón va a saltar al agua. Y aún... No, entonces... Ay, desde el barco no. Porque el barco tiene... Tira unas cajas, tira unos barriles, se frota contra el mástil. Pero es muy fácil. Hace caca en la mitad de la cubierta. ¡Jagger! Y es la primera caca del bebé. Un asco. Es la peor de todas. Qué lindo. Estuvimos 2 horas en el agua y no hizo caca. Subimos al barco. Kaiden se va a elevar hasta el carajo y ahí se va a quedar. Ahí se va a encerrar en su cuartito de mando. Edur trae las cosas para limpiar y te indica con cuál hay que limpiar. Y él agarra otro coso y se pone a limpiar con vos. No, Edur, ¿por qué? Desde arriba cae. Si quieren al sirviente invisible, avisen. Siempre queremos al sirviente invisible. Ahí está, al costado. Le da a Edu las cosas para limpiar. De hecho, ahí va. Se lo muestro al bebé tortuga. Le muestro el sirviente invisible. Porque muerde como, el... Sí. Él tiene un delantal. El delantal. Y le... Y... Miro a Vidarliana. ¿Vi? Y Arana está sentada... Bueno, la primera es que no la ves parada o sentada en un lugar. Está sentada en la escalera mirando todo lo que haces. ¿Vidarliana? ¿Los dragones? Tortuga. ¿Hablan el idioma de los dragones? Sí. ¿Y cómo se dice bebé o retoño? Ahora no se dice nada. Ahora no habla nada de esta cosa. No tiene idea de lo que está pasando. Puede no hablar dracónido, puede hablarle bien en español. Un idioma que se entiende. Dracónido es demasiado complicado. ¿Vos sabés hablar? No. Bueno, entonces le voy a tener que enseñar a los dos. Ay. Ok. Por ahora hablale bien, hablale como vos sabés. Como a vos no te cuesta pensar. Tiene sentido. Le pongo entonces, mirando al sirviente invisible, y veo que trata de morderlo, y le saco el delantal de la boca y le digo, amigo, amigo. Y pego en las tablas del barco, y de nuevo le pongo la cabeza contra su cabeza y le digo, casa. Gracias por el rey dados de hierro. Justo estamos negociando. Gracias. Ay, gracias, acabo gente. Acabo de ser padre. Acabo de ser padre. Sí. Un huevo de dragón tortuga acaba de eclosionar y está tratando de que no nos coma vivos y que no y nos que deje de ensuciar el barco. Mi barco. Bien. Y acaba de hacer caca en la cubierta del barco. La primera caca del dragón tortuga. Y Arlena se acerca hoy y te dice, mira, hoy vas a dormir mal. Probablemente un par de días también. Los dragones de tortuga son bebés mucho más tiempo que los dragones de los humanos. Así que, okay. Prepárate. Vos vas a decirle a mí, vas a hacer todo eso. Lo importante es que lo repita, que vos no te des por vencido. Eventualmente va a aprender. Hoy no va a aprender nada. Okay. Así que armate de valor, busca comida y prepárate para dormir hoy afuera. Porque capaz se tira del barco, ¿qué sabemos? Sí, señora. Bien. Y mirando hacia el carajo, viendo que está ahí esta señorita tan cómoda. Vos ves unas patitas haciendo tiki, 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 tiki. Busco a Baggins en la cubierta. No está por ningún lado. Deja
dejaron re solo. Re solo. Voy a ponerme delante del dragón tortuga. Uh-huh. Voy a tirarme al piso. Bien. En el momento en el que me tiro al piso, siento mis músculos aflojarse, mi cuerpo descansando, mi espalda reclamándome el maltrato de hoy. Ok. Bien, bebé. Acariciando su cabeza. Vamos a tener que aprender un montón de cosas juntos. Así que paciencia. Y de nuevo le pongo y le hago como este juego con la nariz. Te lo sigue y se queda ahí un ratito con vos. Bien. Sentís un olor raro. Que eventualmente identifica como pis. Que Dur vuelve y te pasa el trapo. Pero, y ahora te dice, mira, estás sano. Va, no sé realmente qué es ahora. Pero no tiene ningún problema de salud. Parece bien, el pico lo tiene, lo agarra de la cabeza, le abre la boca, mira adentro, le mira el ojo, le mira el agujero del oído. Ok. Está bien, el caparazón está bien, ya se golpeó una vez. Todo lo que necesitamos. No va a pasar nada. No te pongas nervioso. Bien. Mientras el sol va cayendo y el fresquito del mar nos va alcanzando, voy a buscar una manta, sentarme a uno de los lados del barco y quedarme mirando ese retoño de dragón. Y pensando en qué momento fue buena idea traerme un huevo de dragón, pero yo soy el rey de los bananas. ¿Cómo llegué a tener un dragón arriba de la cubierta del barco? Además, un dragón que escupe fuego. Yo a veces vapor. No puedo creer mis ideas. Pero bueno. Dragón tortuga, acá estamos. Se acurruca al lado tuyo. Cierra los ojitos y duerme plácidamente un ratito. Efectivamente, como dijo Cristecas, se va cayendo. Y el mar. La tranquilidad del mar se mantiene. Está acá, ustedes pueden ver. Una noche hermosa. La distancia. No hay mucho para preocuparse. Tal vez las cosas que tienen que hacer, pero están en un momento donde el mundo se siente quieto. Donde sí, hay de todo para hacer, pero tienen unos límites muy marcados. Comen, tranquilos. A tanto le llevan a Jagger algo para comer en la cubierta y el dragón come pescado. De hecho, estoy pescando todo el tiempo. Sí, porque come un montonazo el dragón. Cada vez que saco un pescado del agua, le pido perdón y se lo tiro al dragón. No hay problema. El dragón come un montón. Te muerde la caña, te muerde los arpones, se te tira encima. De hecho, notás como que a cada una de las personas que sale a cubierta va ahí y se le acerca o le intenta hacer algo. Excepto al Bondiga. Ok. Como que en ningún momento. A Kaiden sí intentó morderle las botas, intentó pegarle un cabezazo en las rodillas. Vine se escapó antes de que pase nada, digamos. Pero al Bondiga no, nunca se le acercó. Lo vio y lo ignoró. Ok. Para mí no es algo que me llame especialmente la atención porque sé que Albóndiga es raro. Maneja su propio su propia aura. Así que nada. Y lo acaricio, voy ayudándolo a mantenerse en la cubierta, lo voy alimentando y esperando a que caiga dormido.
que eventualmente va a tener que dormirse, por favor. ¿En qué momento? ¿Qué le dieron de comer en el huevo a este muchacho? Esa pila no se descarga nunca más, pero que es un invento de Baggins esto. Todo lo que necesitaba le dieron en el huevo. Todo lo que necesitaba para hacer esto. De poco se duerme. Cuando duerme es hermoso. Es re lindo. Todos se acercan a verlo o se asoman así como para ver cómo duerme. Y en ese momento que se duerme vos te sentís de vacaciones. Yo los miro y susurrando les digo: ¡Hey! ¿Qué nombre le vamos a poner? No sé, ¿cuál pensaste? Vos sos el padre. ¿Y qué es esa pelotudez, Elena? Tu responsabilidad. Ahí tenés. Ok. Además, no tiene nombre. Eventualmente va a querer tener un nombre. Ellos están más cerca de los animales que de los dragones que vos conocés, ¿eh? Ok. Pero podés ponerle el nombre que quieras. Es verdad también. Ok. Bueno. ¡Pirata! ¡Que se llame pirata! ¡El azote de los piratas! ¡Ey, es divertido! Algo relacionado al mar me gusta muchísimo. ¡Mar! Va a ser cuando crezca el terror de los mares. ¿Y cuánto le falta? Como 200 años, según me dijo Vidaliana. Para ser un adulto completo. ¿Pensás dejar una notita o algo por el estilo para que se entere de que... ¿Te moriste en su niñez? ¿Y qué querías decirle así? No. Querido hijo, perdón por abandonarte cuando solo tenías 50 años. Hasta acá llega este humilde servidor. ¡Wow! ¡Qué mala gente! ¡No se ríe! ¡Qué mala gente! Perdón. Ok, ahora estoy deprimido y cansado. ¡Vos querías ser padre! ¡No voy a ver a mi hijo crecer! ¡Lo voy a ver ser un adolescente nada más! Eso es bastante. Bueno, pero... no sé. Bien, no importa. Ok. ¿Te imaginas si se llega a cruzar con otros dragones tortuga de grande y no los reconozca porque él piensa que es un humano porque se ve reflejado en vos y no tiene identidad como dragón tortuga? ¡Ay, qué terrible! ¡Yendo a Cristán! ¡Me acabo de conocer a mi familia! De hecho, pensaba enviarle una nota a mis padres diciéndole que... Yo estoy totalmente seguro de eso. Ok, no. Ok. ¡Ay, mal, Johnny! ¡Ay, no, ay, mal! Ahí en Roll 20 tenés la hoja de dragoncito. Oh. Oh. ¡Ay, por favor! Ay. Es bastante poderoso, ¿eh? Yo me quedé sorprendido. ¿What the fuck? Oh my god. Bueno, ¿cuál es su plan para cansarlo y que duerma? Ya está durmiendo. No. Hoy, hablo de todos los días, Jagger. Ok. Eventualmente va a nadar al lado del barco. La nube solitaria se mueve durante muchos kilómetros. Y, según me dijo Bill, va a poder dormir en el agua. ¿Y si le ponemos una correa y que dé vueltita? Sí. Jagger. Jagger. Ajá. Sé que sos un hombre muy musculoso, ¿no? Que le da más valor tal vez a su fuerza que a su desarrollo intelectual. ¿Te estás considerando que estamos yendo a una guerra? Donde va a haber buques de guerra y piratas y cañonazos y ataques, y vos vas a estar con un bebé en medio de una guerra. ¿Pensaste qué vas a hacer en ese momento? Vas a tener que dejarlo en una isla, creo, un rato. No se va a quedar en una isla. A ver, aunque me duela, sé que su lugar no es con nosotros.
He estado pensando bastante en esto. Y sé que eventualmente vamos a tener que dejar que haga su vida. A mí no me molesta. A lo mejor lo que necesitamos ahora es que tenga un tutor. Así que pensaba, a lo mejor, que podríamos buscar algún otro dragón tortuga. Descarta esa idea, descartala. No tiene sentido lo que está diciendo. Ok. Viste más dragones tortugas muertos que vivos. ¿Te das cuenta de eso? Sí. Bueno. Aparte, mira, si lo toman como una amenaza y apenas lo ven, te matan. O sea, tenemos que ir bien, bien en lo profundo del océano para que esté. ¿Y se les ocurre algún lugar? Hay un solo lugar que se me ocurre, dice Kale. ¿Cuál? Pide el mapa cae, imagino que accede. Uh-huh. Ahí. Es el lugar más profundo que hay. O por lo menos que conozco, que dicen la historia. Ok. El gran problema es que tenemos un continente enfrente. Y se supone que ese continente es nuestro destino. Gal-Shakoth es el lugar al que vamos. Mira, acaba de nacer y ya está hablando de deshacerte de él. ¿Podemos esperar un poco para tener esta charla? No me quiero deshacer de él. Quiero que crezca en las condiciones que se merece. Y sé que esas condiciones no son atado a un barco. Y menos con un tipo como yo dándole pescado. Mira, no sé qué dónde naciste vos. Pero yo nací en la cuna de Oro de Cristal. Tampoco eran las condiciones correctas para mí. Y me imagino que ninguno de nosotros acá tampoco, dice Galeano. Y los mira todos. Baggy nació en un charco de barro. ¿Naciste? No dije dónde nací. Dije que no nací en la cuna de Oro de Cristal. Ah, nadie acá nació en las mejores condiciones. Vos sos el único que lo hizo. Y te paso a decir que suele ser bastante común. Los mira a los demás. Y sonrisa. Los mira. Lo mira Edur. De hecho, Kaiden también nació en cuna de oro. No cuenta. No es una cuna de oro. Es una Kaiden cuna seguro de nació cosas. En un ataúd lleno de sangre con demonio. No importa. Seguramente, sí. ¿Quién sabe? A lo que voy es que rara vez algo nace en este mundo con las condiciones correctas. Vos tenés que hacer lo mejor por el pibe. Nada más. Bien. Siempre pensé. ¿Escuché algo? No. Creo que es la música de. Es la música. Ok, la música. Ok, ok. Yo estaba perseguido. Perdón. No. Bien. Siempre me imaginé que cuando tuviera un hijo, le iba a enseñar a empuñar la espada. Llevar con honor el escudo de Bacristán en la zurda y la espada de su padre en la diestra. Pero viendo el hijo que tengo ahora, voy a tener que enseñarle a cómo pescar. Así que. Y ahora, no solo tiene que pescar, tiene que enseñarle a cazar en el agua. Son dos cosas diferentes, ¿eh? Sí. Pero por eso Baggins me va a ayudar. Siempre y cuando te asegures que no me coma. Mañana por la mañana vamos a hacer un reconocimiento de amigos y se va. Te sacude un poco en el sueño. Y todo se va. Va y salta por las dudas. Te pega el mástil. Sí. Bien. Ahí donde escuchan un golpe en el barco. Un golpe en la parte de adelante del barco. En el medio del mar. ¡Puf! ¡Oh, no! ¿Qué? Y su sonrisa se asoma por el costado.
Una madera. ¿Cómo una madera? ¡Ay, ay, hay otra! ¡Madera gratis! ¡Es un naufragio! Saco el mapa y miro. Miro por el horizonte. ¿Llega a ver algún fuego, algo por el estilo? Me levanto y miro. ¿Veo a alguien? Sí. Veo una pequeña balsa improvisada. Ahí. Con una persona colgada. ¿Está muy lejos? Bastante Espera. Lejos. Si grita ayuda, no se le acerque. Ya sí. En eso. Pueden ser sabujines. Cuidado, Jagger. Okay. Salto del barco. Pero es que acabamos de hacer. Bien. Jagger está exhausto. Perdón. ¿Sí? ¿Vos ¿Qué, tuviste... ¿Qué tiene gracioso que me vaya a morir? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, En medio del aire, Kaiden lo va a atajar. ¿Por qué no puede ofrecer resistencia y lo va a volver a traer así a cubierta? ¡Tuc! Y lo va a volver a dejar al lado de todos los demás. Hay un tipo, puede estar muerto, puede estar herido. Ajá. Te podés morir vos haciendo esa estupidez. Estás hablando de que el pibe le querés dar lo mejor. No te podés parar y te querés tirar el agua para nada, agarra otro tipo. No se entiende nada. Sí. Está re enojada. Es su manera de decir que está preocupada. Bueno, eso es real. Puede ser una trampa. ¿Bien? ¿Está bien? Y Aleana, fíjate que el barco esté yendo donde tiene que ir. Kaiden, Vines, ustedes que tienen experiencia en esto, se encargan. Vines, ¿querés ir por el agua o crees que vayamos sobrevolando la superficie? Voy a por el agua, pero no de frente. Ok. Vain lo que quiere ir para la parte de atrás del barco, trepar por el borde y bajar, o sea, escondiéndose, no saltar de frente, sino con claro. Carta, bien. Para que no lo vean. ¿Qué va a hacer Kaiden? Kaiden va a sobrevolar la superficie del agua. Bien, haz una tirada de percepción. Va, los dos. Dos personajes. No, esos son unos en percepción. De hecho y hecho. Bien. En la noche de Kaiden no ve absolutamente nada. Uy. Porque está oscuro. Apenas se ven las cosas flotando. Pero ya en la distancia, Vines había reconocido un pequeño fuego. Y Vines también, con su aguda vista pegada al casco del barco, reconoce que acá abajo, ahí apenas visto, hay una aleta flotando. Está como buscando comida. ¿Qué van a hacer? Bien, yo voy a volver a subir al barco. Sigue Jagger ahí sentadito con su dragón tortuga. Bueno, abajo del agua creo que hay tiburones. Así que... Ay, Vecna, traidora. Ahí va. Ser del mal que se sabe a veces. Yo diría que si quieren, o sea, usemos un palo o algo para golpear a esa persona y asegurar que es una persona y no un montón de escarabajos adentro de una camisa, como era la vez pasada, un caracol que dice ayúdenme. Porque ya nos pasó. Ok. Si agarramos alguna de esas cajas, me puede tener algo, Estaba pensando que a lo mejor un tiburón es comida para todo un día para este muchacho. O muchacha, no sé aún qué es. ¿Va a ir a buscar un tiburón, no? Deben ser grandes. ¿Por qué no? Hey. Ahora. Device Might sobre el tiburón y. ¿Por qué no te tiras encima? Yo creo que va a ser más efectivo. Podría ahorcarlo, seguro que sí. Meter mis manos dentro de sus escasas. Y hundirte con él. En otro momento. Claro. Hay otro tiburón en el agua, ¿eh? Está lleno. A ver qué hay en las cajas, a ver si hay alguna caja abierta. Voy a levantar, quiero
Van levantando cajas. No hay realmente nada. No. Hay provisiones, hay cosas que les pueden servir al barco, pero nada, digamos, súper, súper mágico. Bueno, pero... Lo útil queda en el barco. Lo no útil. Tipo, vas así, soltás la caja en el barco y... Con los golpes de la caja en la cubierta, el dragón se despierta. Y lo mira allá. Me cuesta de nuevo. Y vos respirás. Se acercan lo suficiente a esta balsa improvisada y le lo pican. Sonrisa tiene como un palo largo. A ver si de verdad, ¿eh? Estará vivo. ¿Lo levanto? ¿Podés? Si no, lo levanto yo. Hago con mi mano la seña como para levantarlo. Y de mis brazos extienden las lianas, que lo levantan cual cuerdas. Y lo traigo hacia el frente del barco, sin dejarlo en la cubierta todavía. ¿Cómo se ve? Levantás, chorrea un montón de agua de mar. Tiene una camisa sucia, marrón. Está naufragado, agua la canilla ni va a ser. Tiene una camisa. Una camisa sucia. Se estaba imaginando, claro, lo peor. Unos pantalones, no tiene. Está descalzo. Es un joven. Enano. Apenas y tiene barba. Tiene heridas en los brazos como cortaduras. Toda esta parte de acá de él. Y está. Está noqueado. Lo dejo en la cubierta. Me le acerco. Le pongo mi mano encima y trato de ¿cómo es? De revivirlo. No sé si esto... Bueno, no sé si está muerto en realidad. Hace una tirada de medicina. Si está muerto no puedo hacer nada. 14. Okay. Está vivo. No le queda mucho, pero está vivo. Ok. Entonces lo que voy a hacer es curar heridas sobre él para tratar de despertarlo. Lo tocas. Uf, tu mano brillante. Las cicatrices del brazo se cierran un poquito y sale un montón de agua dentro de su boca así con tu hechizo. Y abre los ojos. Lento. Los ojos bien grandes, medio saltones, de los rasgos característicos enanos, ¿viste? Bien, que sobresalen apenas de la cara. Bien casi cuadrados. Te mira con esos ojos naranjas, casi amarillos. Ok, lo recibo hablándole en enano. Y le digo, Bokikara, trócarate. Acá. Que sería algo así como, soy amigo de los enanos, está bien, estabas en el mar. Te responde. Casi nos matan a todos. En enano también. Hey. Casi nos matan en mi barco. Y ustedes de a poco... ¿Quién es? Se van acercando, o sea, el barco sigue su rumbo hacia... Yo me lo estoy ayudando, tipo, también con mi mano brillando sobre su pecho a ponerse de pie. El tipo mira la escena que tiene frente a él. Está siendo sujetado por un tipo que le salen lianas de brazo. Hay un grung azul con goggles colgado de un mástil. La Dragonborn. Mirándolo enojada. Un dragón tortuga atrás. Un sapo extraño con seis ojos. Una sombría mujer con un sombrero. Manrey en silla de ruedas. Edur, que está vestido como una armadura de ranas. Y lo mira sonrisa. Parece ser el único que entiende que está, que quién es o qué es.
Lo miro y le digo, Dracoca, somos amigos de los dragones. Lo miro y le digo, ¿qué pasó? Nos atacó un barco. Que escupa un poco de agua. Y no sé dónde está mi barco, había algo. No me acuerdo ¿algo? Nada. Ok. Bien, amigo. Voy a sentarme en una de las cajas. Y mirando al resto les voy a decir, su barco naufragó. No recuerda nada. Y sí, ya parece sé. Que algo los atacó. ¿Pero qué? ¿No sabe qué? ¿No sabe qué? Dice ¿más adelante? Que le pregunto qué es lo último que recuerda. Y se lo pregunto en común. A ver si me responde. Responde en común. Había un barco con una cabra en las velas que brillaba. Y no me acuerdo nada más. ¿Suena de algo un barco con cabra en las velas? ¿Cabras? Sí, el símbolo de Siramur es una cara con cuernos y lo tenían todas las velas los barcos. ¿El tiene algún símbolo él? ¿Tiene algo? ¿Él? Sí. Buscas y tiene un tatuaje. Es un tatuaje muy, muy antiguo, o sea, de un símbolo viejo, 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 que te resulta familiar. ¿Eh? Perdón. Que iba a tirar historia para verlo, el tatuaje. Bien. Sí. Y tratar de identificarlo, a ver si puedo ver de qué tribu es o de qué zona. Perfecto. Es uno de los barcos mercantes de Manarum. Tienen muy muy pocos y son muchos menos los que van tan al norte. Ok. Y pertenece al gremio de los mercaderes de Manarum. Le digo entonces, mi nombre, mi apellido es la doble. Aquí en el barco todos me conocen como Javier. Soy amigo de Mara. Mi gente es de Bakristán y he estado muchas veces. A ver, para un toque. Lo mira el enano este. Agarra una botella, se la pone al lado, agarra unos pedazos de carne, se los pone al lado y le da una toalla. Así, esta etiqueta, Pregúntenle cuándo fue que pasó esto. Y Kaiden va a ir directo al timón porque no quiere. Quiere estar atenta a lo que ve. Baggins, ¿vos ves más lejos? Quizás algo. No quiero chocarnos de frente contra un barco de Sir Moore. Va despacio porque hay algo prendido de fuego un poco más adelante, pero no veo mucho que llegamos. Aguanta que voy a buscar el. ¿Qué decías, Chris? Voy a decir periscopio, pero no es periscopio. Catalejo. Catalejo, ahí está, gracias. Eso. El enano come y toma, y lo mira a Jagger. Estuve bastante tiempo viviendo en Manamur. Le muestro mis manos y... y tengo algunas cicatrices con como medialunas sobre las manos, de las tantas cicatrices que tengo. Y le digo, esto fue de cuando forjé mi propia espada. Apenas podía mantenerla con mis manos. Y estas cicatrices son los martillazos que me di durante su forja. Te ríe. Y un barco mercante me llevó a casa de nuevo. Tengo buenos amigos. Los embarbados. Buenos tiempos. Antes de todo esto. Yo me acuerdo gritos, me acuerdo
Bueno, la cabra esa. Nos habían dicho que se habían ido todos los piratas y estaban estos. No sé. ¿Qué hacen? Yo voy a buscar el catalejo de Manrel para poder mirar a la distancia y ver. Ver. Haz una tirada de percepción. Y Kaiden está en el timón con el mapa para ver si el mapa le señala algo. Bien. Ok. ¿Cómo están esos 25? ¡Bien! ¡Bien ahí! ¡Vamos! ¡Ay, menos mal! Se sube Vines. Hay una taradita ya. ¿Ves el último resplandor de un fuego apagarse? Iluminando un barco, una costa. De costado. Hay unas rocas al lado de él, pero. Nada más. Una pequeña isla en la distancia. Isla oscura, oscura. Es de noche, no hay luz. Parece ser el barco de él. O al menos el único barco roto que hay cerca. Kaiden, ¿ves una isla en el mapa? ¿La veo? No. No. Hay rocas más adelante. O sea, o es una isla o es otro monstruo gigante del mar que parece rocas de lejos. Te... ¿Suele ser un mar? ¿Conoces este mar? ¿Estas aguas, Magin, se suenan de algo? Conozco estas aguas, es cerca de mi casa. No, claro. ¿Suena de algo eso? La Ramona que a la vuelta, muchachos. No es cerca, no es cerca para nada. De hecho, los Grunks no incursionaban en la distancia, sino en la profundidad. Más allá de la distancia geográfica, Gallacot siempre estuvo cerca. cerca del mar. Y eso es verdad. Te hablamos de Gallacot en el primer capítulo. ¿Conozco alguna leyenda, tal vez, algo que hable de una criatura? ¿Me suena de algo? Haz una directoria. Podemos hacer el 20 de percepción. El 20 de percepción. ¡Ey! ¡Ey! Si algo tienen los supersticiosos Grunks que viven en una tribu, son historias del mar y las criaturas que lo habitan. ¿Has escuchado de pulpos gigantes, ballenas enormes, cardúmenes gigantes de peces? Pero ¿qué es lo que querés saber ahora específicamente? Sí, escuchaste historias. Criaturas que parezcan islas o busquen encallar barcos. Ah, bien, sí. Hay una variedad de ballena muy muy grande que, según cuenta la leyenda, se dedican a hundir barcos. Okay. Son extremadamente territoriales, no les gusta que estén cerca de su lugar. ¿Pero nunca viste una? Bien, le voy a comentar esto a Kaiden. No sé si es eso. Pero por las dudas no nos acerquemos mucho. No, además dijo que él recuerda las velas de Sir Amur. Sí, pero yo vi algo ahí. Me preocupa. ¿Es una trampa de Sir Amur? Me preocupa exactamente eso. Si tienen magos capacitados, quizás sea una ilusión. Y ¡ey! Acerquémonos al barco que está naufragado. Preguntale a Sonrisa y a Vidarliana si saben algo también de estas aguas. Y voy a desviarnos lo más posible. Bueno. Voy corriendo. Están ahí con Jagger y el otro enano.
Sonrisas, Pipi y Darliana, si tenés un momento, también me gustaría contarte algo a vos. Mira los dos. Creo que vi unas rocas en la distancia, cerca de donde estaba el... Y Arena mira el timón. Los restos del barco. Y no hay... Arena, rápido. No hay ninguna isla a la vista cerca, entonces probable que esa isla no sea una isla y que tal vez sea una ilusión de los magos de Sinamur. O tal vez una de esas ballenas gigantes que buscan encallar barcos, o tal vez algún otro que nosotros no conocemos, o puede ser alguna otra cosa que ni siquiera se me ocurre, pero no sé qué puede llegar a ser y ustedes saben más del mar, así que quería saber si se les ocurre qué podía llegar a ser. Bueno, no entendí nada. Pero voy a decir que no. Y Arlena te mira y te dice, mira. Si fue un monstruo. Imagino que este muchacho debería estar muerto porque debería estar comido con sus compañeros. Tuvo tiempo de hacer una balsa o improvisar una balsa. O algo así. Lo encontraba flotando en madera con una banderita. Más probable sea el ejército de Sinamur, que sabemos que está por acá. Sí, pero... rocas. Había rocas. Las rocas vamos a esquivar, no pasa nada. Pero... no debería haber rocas en esta parte del mar. ¿Qué? Si no son rocas, si no es una isla, entonces puede ser algo que parece una isla y se mueve. Si es una isla es fácil esquivarla porque simplemente se mueve ¡pum! Y ya está. Si es una criatura del mar que tiene forma de isla, porque ¿por qué no existiría? Nos puede perseguir. Entonces estaría bueno saber si existe algo así o no. Para estar preparados. Ya, no tengo ni idea. Pero si quieren esquivar la isla me parece bien. Sí, ya está yendo en rumbo el mal, dejándose de las piedras. La cuestión es si las piedras nos llegan a perseguir. ¿Qué te pasa, Bai? Porque tal vez no son piedras. ¡Jagger! El otro día me atacó una estalactita. Tranquilamente no pueden atacar unas piedras que flotan en el agua. Bueno, no, tranquilidad. Yo no puedo con esto. Y señala a Bai. Bai se entra en crisis. Se va a sentar en un rincón. Miro al enano. El enano se va con sonrisas. Le toma la botella. Ok. Me alejo un poco hacia el timón, mirando que mi pequeño bebé no se despierte. Está despierto y está jugando con Edur. Ah, ok. Bien. Lo miro a Edur, lo señalo con el dedo y le digo, ¿Edur? ¿Eh? Tiene un moretón en acá grande, como el cachete. Tío. Y me muevo hacia donde está Kaiden. Y la miro. Kaiden, ¿qué dice tu experiencia? No tengo mucha más experiencia que navegar en el nube solitaria. Si quieres pasarte mi experiencia, estamos perdidos ya. El enano parecía confiable y realmente parecía despistado. Los enanos son gente con mucho honor y pocas veces he visto un enano mentir. De hecho, nunca vi uno, pero sé que existen los enanos mentirosos. Yo no pondría las manos en el fuego por toda una raza, pero adelante. Pero... no conozco a los enanos. Yo no soy racista, pero... ¡No! ¡Claro! ¡Fue eso! ¡Fue completamente eso! ¡No fue racista! Él está diciendo que por ser enanos todos son buenos. Y que él le dijo como que, bueno, está bien. Impresionante. Continúe, charla. Bar. Bueno, a lo que voy es, los enanos no suelen ser gente que se preste para estas cosas. Digo, los comerciantes son gente muy seria y son muy respetados. No necesitan nada. Haciendo altimañas. A lo mejor simplemente los atacó el ejército de Sinamur.
Son un barco mercante. Los ejércitos necesitan provisiones. A lo mejor se salió de control y alguien les borró la memoria o algo pasó. Mi idea es desfiarnos. No, si él quiere volver a su barco, no podemos hacer otra cosa más que desearle buena suerte, pero no me voy a acercar al barco. No creo que este muchacho quiera volver a su barco. Bien. Pero me preocupa que haya más supervivientes. ¿Querés ir a buscarlos, Javier? Sí, quiero. Ok. Háblalo con el resto de la tripulación, a ver qué piensan. Marrell está al lado de ustedes. Ok. Él como que siempre estuvo ahí y los miraba. Y no, él se sentía parte de la conversación. Nunca lo... Voy a mirar a Kaide. Voy a mirar a Manrel. No les estaba pidiendo permiso. Y me voy a dar media vuelta. Y me voy hasta el bote de al lado y lo tiro. Antes de que se vaya, Kaiden va a decir algo. Pensá con mucho cuidado en lo siguiente que vas a hacer. Porque no vas a poder recriminarle luego nada a Vagin, siendo que por tu actitud egoísta podría llegar a poner a todo el barco en peligro. Y también al dragón, Tortuga. Pero podría haber vidas ahí. Y es más importante. ¿Qué? O sea, ¿estás dispuesta a dejar huérfano a tu hijo a cambio de la posibilidad de que tal vez haya una trampa en la que puedas caer? ¿O la posibilidad de que haya gente que se esté muriendo de hipotermia? Jagger, ¿recordás el barco que tuve que mover de nuestro camino durante la tormenta para que nosotros siguiéramos vivos? Sí. Ese barco tenía gente, Jagger. Sí. Bien. Y no estaba en mis posibilidades hacer nada, pero ahora sí están mis posibilidades. Estás exhausto. Hay un barco posible del ejército de Sinamur cerca. No veo ningún barco del ejército de Sinamur. Hagamos. No hay luz. Hagamos lo siguiente, para que te quedes tranquilo. Vas a sobrevolar la zona, que te vas a mover mucho más rápido, quizás más rápido que nosotros. Y fíjate qué hay. Antes de hacer nada, volvés para informarnos qué hay. Si ves a alguien en peligro extremo y podés rescatarlo, perfecto. Pero necesitamos que primero hagas un reconocimiento y que nos avises. Bueno, bien, ¿eh? Yo estoy mal. Jagger está un poco herido porque se siente muy unido a la tripulación. Y el hecho de que no compartan esta idea con él, de que a lo mejor hay gente ahí muriéndose, o sea, a lo mejor son sus experiencias previas con los enanos y todos esos buenos recuerdos de la juventud lo que están hablando por él. Pero le parece que es importantísimo ver que si hay gente ahí y se pueden estar muriendo. Abre los brazos. Bien, adelante, señorita Marala. Kaiden le deja el timón un momento a Manrel, se acerca, te hace ¡pup! En la nariz y te va a tirar a volar. Y con volar trato de hacer el despegue lo más good looking posible. Pero todo el mundo sabe que Jagger volando es una empanada. O sea, ¡empanada! ¿Cómo la das empanada? Bueno, imagínate una empanada en gravedad cero. O sea, lo mismo es muy grande. Ya aprende, ya aprende. Pero ya, eventualmente, ya con las experiencias previas que trae. Te iba a decir que hagas una tirada de acrobacia, si querés. Las empanadas no tienen acrobacia. No, ya está. Está bien. Me basta. Ven el intento de Jagger de movilizarse mejor en el aire, pero no lo logra. Ustedes se mantienen el rumbo del barco mientras él se desvía a una distancia prudente de la isla y de las piedras, que puede ser criaturas terribles, que puede ser algo que lo que sea.
Mientras Jagger se aleja. El dragoncito no lo vio irse, así que sigue ahí jugando con Edur. El enano sigue charlando con sonrisas y custodiado bajo el ojo vigilante de Vidarliana. ¿Qué van a hacer ustedes mientras tanto? Kaiden va a volver al timón y quedarse ahí. Y estar muy concentrada en mantener el volar de Jagger. Lo está haciendo como por debajo, o sea, no es un pensamiento recurrente, sino más automático. Pero está en eso también. Pero nada, está manteniendo el rumbo de manera paralela, desviándose tranquilo, siempre en la misma dirección. Y yo lo que voy a hacer es quedarme ahí controlando que no aparezca ningún barco a la distancia o un monstruo con forma de roca. Perfecto. Tiger, volás. Te estás alejando del barco pensando un poco en todo lo que pasó hoy. Y en la oscuridad empezás a distinguir la silueta de la isla. Bajás un poco para ver la espuma del mar chocando con estas piedras que hay. Ves maderas desparramadas por todo el mar hasta la costa de la isla. Eventualmente llegás a la playa. Y en la playa tienes razón, en efecto. En efecto, un barco gigante. Esto es lo que tengo que ver. Parece un galeón. Claramente enano, tiene unas banderas ahí. Todo destruido. Está quemado en un costado. Tiene agujeros de bala. No ves cuerpos. No solo no ves cuerpos, sino que ves un montón de pisadas alejarse del barco, yendo en esta dirección. Reviso, o sea, ahora que ya estoy sobre el barco y me doy cuenta de que tiene todos estos cañonazos y demás, descarto completamente la posibilidad de un bicho ahí, ¿no? ¿Qué fuese? Sí, descartás al bicho, descartás sido un animal. Efectivamente, cayó el barco este por cañones y fue arrastrado a la costa por la corriente, se chocó con las piedras, se rompió por eso, pero... Sí, tenés razón. ¿Y la isla es una isla normal? La isla, sí, es tierra, tiene vegetación bien frondosa, que se extiende ahí, pero es muy, muy oscuro. Y las huellas se meten adentro de la pequeña jungla que hay. Ok. Camino por el lado superior del barco. Con cuidado. Rochina. Vuelo en la parte que está quebrada. Y me voy hacia uno de los de los mástiles. Donde agarro la bandera. Doy una última mirada al casco del barco, ahora desde el frente. ¿Hay algo que me llame la atención o algo que sea, hey, esto no debería estar acá? ¿O? Sí, hay unos cofres, unos apilados con unas bolsas, que tiene, uno de los cofres está abierto de hecho, y tiene desparramadas a su alrededor monedas de oro. Con la cuña de Amanarum. Una mano levantándose hacia arriba, extendiendo para agarrar una herramienta. Muchas, ¿eh? Muchas.
Ok. Vuelo hacia el barco de nuevo, con la bandera en la mano. ¿Cuál es? Edur está todavía forcejeando con el dragón. Parecen llevarse bien. Aterrizo sobre la parte de la popa directamente. Sí. ¿Baggins está ahí también? Baggins está en arriba, pero se ha dicho que sí, lo llamás. Lo veo, cuando llego volando lo veo, entonces. Le hago señas con la bandera. Bajo y mirando a Manrel. Mirando un poco a Kaiden también. Les digo, bien. No había nadie. Sin dudas, es un barco de Mana Room. La bandera echa jirones en las manos. No había nadie. Nadie. Había huellas que van hacia la isla. Descarto que sea una criatura la propia isla. ¿Cuánto tiempo dijo que estuvo este muchacho en el agua? No recuerdo. Aún así, hay otra cosa importante. Estos mercaderes tienen mucho, mucho, mucho oro en el barco. Manrel se acomoda en la silla. Vi muchas monedas desparramadas por la cubierta. ¿Expuestas? Hay demasiadas monedas, lo suficiente para comprar 5 o 6 barcos de esos. ¿Tenemos que ir a la isla? No confío, no. A ver. Soy partidario de interrogar a nuestro compañero, el enano, y ver qué está sucediendo. Porque no es normal. Bueno, ¿sentiste sí es normal algo? No, sí es una isla muy oscura. Es un lugar retorcido. Pero no podría decirles por qué. ¿No había cadáveres? No había ningún cadáver. Y tampoco había rastros del barco, decíamos. No. Por lo visto, destrozaron el barco a cañonazos. Tiene todos los agujeros y está quemado sobre uno de los lados. La corriente lo arrastró hacia las piedras y terminó de destrozarse ahí. Lo que queda del barco. Pero el oro está ahí. El oro está ahí, sí. Si esa cantidad de oro está ahí, me hace pensar de que perdieron otro par de cofres en el agua. Esta gente traía mucho, mucho, pero demasiado dinero. Y con la cuña. Así que no da para pensar. ¿Sospechás que no se lo habrán llevado porque tiene la cuña de Mana Room? Generalmente. Es oro, pueden volver a hacerlo. Pero bueno, no sé. Realmente no tengo idea de qué es lo que está pasando. Lo mejor que podemos hacer es esperar un día. También te tuvieron que irse muy rápido. Seguramente. Yo diría que vayamos a buscar ese oro. Yo diría que primero interroguemos un poco a los... Manrel, somos millonarios. ¿Para qué te preocupás por un par de monedas? No estoy preocupado. ¿Parezco preocupado? Pareces demasiado interesado en unas miserables claro. Monedas. ¿Y los enanos? Excesivamente. Ah, claro, ahora te interesan los enanos. Podemos buscar los enanos sin tener que ir al barco. Y porque vamos. Claramente no están en el barco. Bueno, hay que asegurarse si están bien y si todavía necesitan las cosas que tienen en su barco. Jagger, ¿querés ir a hablar de nuevo a ver si recuerda otra cosa más? O si contándole sí. Esto. Voy a bajar. Cuando bajas, el dragón tortuga está sentado mirando al Bondia quieto. Y al Bondia está mirándolo quieto. Y Duro está a un costado, lleno de moretones y mordiscos. Ay, por sonriendo, cagándose de risa.
Miro a Edu antes de bajar al todo y le digo, Edu, ¿podés ponerte mi armadura si querés? Ay, me queda re grande, no, ya probé. Y ahora sí bajo. Bajás, el enano está ahí, está hablando con sonrisas y Darlene está en un costado mirándolos. ¿Y Freely qué hace? Miro a Vi. Bien, está. Lo mira. Como diciéndole, cuida la puerta. Saca su mangual, dejándolo a la vista de todos. Y se para en la escalera. Me siento al lado del enano. Sonrisa entiende la situación y apoya su daga en su rodilla y se lo queda mirando. El tema es el siguiente. Le digo al enano. Levanta las manos. Él también entiende la situación. No hay de qué preocuparse de momento. Está bien, está bien. Fui hasta el barco. ¿Lo encontraste? Sí. Sí. El tema es, no vi más supervivientes, pero tampoco vi más cadáveres. Y la cubierta está repleta de monedas de Malarrón. Sí. ¿Estábamos llevándolas para comerciar? ¿Desde dónde hasta dónde? Y desde el sur, de Manarum hasta el monasterio. Ok, ¿y qué pretendían comprar con tanto dinero? Hay un árbol, es una planta violeta, roja, rosa, no sé, que usan ellos para telas, diferentes materiales de construcción, alquimia, es como tienen muchos usos y nos mandaron a comprar toda la que podamos. Insight. Dale. Diez. Él está medio asustado, ¿no? Por lo que le pasó, se acaba de levantar. Pero además, digamos, también se está... No parece tener ninguna razón para mentirles a ustedes, digamos. Ustedes tienen todas las cartas acá. Ok. No llegamos, ¿no? Lo voy a mirar. Y le voy a decir. Bien. Seguramente por la mañana hagamos una partida para buscar a los supervivientes. Lo digo como en modo chill, relax. Uy, bien. Sería genial. Y le pongo la mano en el hombro. Y sonrisa también, le pone la mano en el hombro y el cuchillo en la espalda. Le pongo la mano en el hombro y le digo, pero en caso de que nos estén mintiendo y de que algo turbio esté pasando, no voy a dudar ni un segundo en arrastrarte desde esta isla hasta el monasterio, por debajo de este barco, atado con cadenas, y darle de comer a mi dragón tu carne putrefacta. ¿Haz una tirada de intimidar? Con ventaja. Con el botón. 19 la primera. Wow. 12 la segunda. Eso tiene nombre, por cierto, esa técnica de arrastrar a alguien abajo del barco. Está bien, después lo dejamos para otro, okay. Otro momento. ¡Es histórica, chicos! Okay, solo quiero decir que la aprendí en Sinamur. Claro. Se hace de chiquito, casi como una pasa de uva de un enano, digamos. No les estoy mintiendo para nada, no hay problemas. Y le sonrío. No hay de que nada de preocuparse, ¿no? Digo, solo son comerciantes, no hay de nada. Nada más, íbamos a comprar esa planta y listo. Excelente, entonces. Bien. Y miro sonrisas ahora cambiando completamente el tono. Tenemos que encontrar una cama para nuestro amigo, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Puedo dormir en caparazón de tortuga! No. Va a tener frío. Digo, y todavía queda un poco... ¡Ah, una cama de verdad! Sí. No entendí, porque pensé que todavía tiene el cuchillo en la mano y se lo mueve cerca de la cara. No. Ah, está bien.
Okay. ¡Ven el pibe! Se lo lleva. Y Arena guarda el manguar y todo. Sí, sí. Le hago una seña a Vidaliana de... Bien. Todo bien y salgo afuera. Buscando de nuevo a Manrel y a Kaiden. Están arriba en el timón. Con varios. Okay. Y les digo, bien, no, parecen ser comerciantes y puse mi mejor cara de malo, así que parece que realmente son comerciantes. Van al monasterio a buscar una especie de planta que sirve para un montón de cosas, desde hacer telas hasta té, hasta de todo un poco. Si... No sé, Manrel. Y no recuerdan nada, nada de... Solo las velas con cuernos de carne. Buena pregunta. No le pregunté acerca de eso, pero parecía bastante shock, así que creo que mañana a la mañana. Me parece buena idea lo de ir de día, así que esperemos mañana. Le voy a decir algún día que lo vigile y saber si puede descubrir algo. No está la tuya algún día. No, ya sé, pero se los comenta la idea a ellos tres. Ok, ok. Está debajo con Vidaliana y con sonrisas. De hecho, sonrisas intentó apuñalarlo ya, así que creo que... ¿Albóndiga? No. Al recién llegado. A nuestro amigo. Claro, claro. Lo importante es que vamos a ir a buscar el oro. Lo importante es que vamos a buscar el oro, pero... En caso de que encontremos a los enanos, deberíamos de devolvérselos. Claro. Ustedes saben que no me agrada en absoluto desviarme para ir a esa isla en la que posiblemente hay cosas. ¿El barco está muy lejos de la del agua? No creo que lo tape la marea. Así que está seguro. O sea que es ir a agarrar el oro y volver, no hay que hacer más nada. Y buscar a los enanos, claro. No te olvides de eso, Kaiden, no te olvides de eso. A ver, podemos hacer una pequeña expedición mañana por la mañana. Podemos ir en botes, no arriesgar el nube, o ir volando. Está bien, mañana, sí, sí. Yo voy a estar afuera, voy a montar guardia porque, bueno, mi retoño necesita un padre. Y con esto dicho, empiezo a bajar hacia donde está el oro. Bien. Paguen si caen. ¿Qué van a hacer? Perdón, me escucho con eco. Yo voy a ir a mi habitación. Voy a cerrar la puerta con llave y probablemente pongo una silla atrás de la puerta para que no se meta el dragón tortuga por las dudas. Porque... ¿Le tiene miedo? No, es que no confíe en el dragón tortuga, pero no confío. ¡Me va a comer! Dice, convencidísimo de que lo va a comer. No tengo evidencia, pero tengo un poco duda alguna. ¿Y qué vas a hacer ahí adentro? Voy a intentar seguir hablando con la medusa. Bien. Quiero averiguar su historia, preguntarle sobre cómo llegó a manos de Manrel, qué hacía antes. Si su único objetivo es encontrar a sus amigos o algo más, no sé, destruir el universo. Está bien. Me encanta. Dale. ¿Y Kaiden? Kaiden va a mirar a Manrel, le va a dejar el timón y va a ir a buscar al Bondiga. Algún Bondiga está mirando a los ojos al dragón tortuga, que lo mira a los ojos, quieto. Creo que están ocupados. Maldición. Kaiden se va a quedar sentado un rato a ver si eso cambia. Cambia en un punto cuando el otro tú intenta morder a Luandia, el cual se mueve de costado y vuelve hacia vos. Ok.
Kaden le va a tirar mensaje al Bondiga y le va a hablar. Tenemos un recién llegado en el barco. No me refiero al dragón tortuga, sino al otro sujeto. Jagger sobrevoló el barco del que supuestamente vuelve. Pero está medio sospechoso y mi pregunta es, Albondiga, ¿sentiste algo raro? ¿Peligroso? Más allá del dragón tortuga. Ok, o sea, sobre él le preguntás, sobre el recién llegado, el enano. Uh-huh. No. Y la zona. No responde nada. Bien. Nada tampoco fuera del barco que podría ser una amenaza cerca. Porque estamos relativamente cerca del lugar a donde fue Jagger, así que... Te responde de tiburones. Bien. Sí, pero ¿sentís que hay algo extraño pasando en la mente del enano? Si hay alguien que quiere controlar o algo, avísame. Se da media vuelta y empieza a dirigirse hacia donde está el enano. Kaiden lo va a seguir. Bien. En la habitación de él, está sonrisas ahí en la puerta. Albondiga le va a hacer un chequeo. Ya le chequearon, ¿Qué? ¿Qué hizo? Me dijo que no sea Gil. Está bien, pero me refiero más interno. Bueno, abre la puerta. Y el enano está ahí, tipo, sentado, mirándose las manos. ¿Cómo va? Saluda a Kaiden en el enano. ¿Qué carajo es eso? Se sube a la cama. Más respeto a esta parte de la tripulación. Tiene 6 ojos eso. Y vos tenés 2, y estás colmando mi paciencia. De atrás me dice, ¡créete, hermano! Kaiden hace esfuerzo para no reírse. Ok. Esto es así. Nuestro amigo acá presente puede intentar descubrir qué fue lo que no recordás. ¿Bien? Mirá, yo sé que no puedo decir que no, pero no me gusta nada esto. Lo sé, pero no tenés muchas opciones. Yo pensé que me iban a salvar, ¿no? Que iba a ser un prisionero. No vas a ser un prisionero, solo quiero asegurarme de que mi barco y mi tripulación no van a perder la cabeza. Pero me pueden tirar al agua. ¿Quieres descubrir y recordar lo que te pasó o no? No quiero, mirá lo que es eso. Se llama Albondiga, Kaiden se le va acercando. Y de nuevo, ¿querés recordarlo o no querés recordarlo? Sí, pero ¿qué me va a hacer eso? Va a intentar encontrar esos recuerdos que perdiste. ¿En dónde? En tu bolsillo. No, por favor no me hagan esto, no quiero. Ay, Dios. Kaiden se va, vuelve al Bondiga y le tira mensaje. Mientras estaba balbuceando, ¿descubriste algo? ¡Chao! ¡Gracias! Y le tira mensaje. ¡Vámonos al Bondiga! ¡Ya tenemos lo que queremos! Al Bondiga no se da vuelta. Se retira, deslizándose hacia atrás, mirándolo. Lento. Kaiden está totalmente a favor de eso. Entonces cierra la puerta despacito, mientras al Bondiga lo mira al estilo El Padrino, ¿no? Está haciendo una tortura para este hombre. Todo terrible. Vos quisiste salvarlo. Ahí va, gracias, Lot. Este es el estilo nube solitaria. Así se rescatan. Ay, después se tienen que rescatar a nosotros. Todo re picante. Sí, ¿qué te va? Te ves, no. Una vez que estemos afuera, Kaiden le va a preguntar ahí tranquila al Bondiga. Primero le va a decir, ignora todo eso lo que dijo el idiota. Perdón por eso. Y ahí le va a preguntar qué vio, si se lo puede mostrar.
esta calle vamos a ver. ¡Ah, León! ¡No! ¡Siempre! ¡León! Fue una sesión re linda. Re linda, hubo de todo. Me encantó lo de huevo dragón y cómo Jair intentó encontrarse ahí con el dragoncito. Voy a poner de nuevo la imagen. Sí, es muy lindo. Era eso. Mira lo que lindo. Mira lo que es. Es muy bonito. Es muy, muy, muy bella esa interacción, muy bonito. Me gusta cómo Ainz está ahí explorando, intentando entender todo lo que pasa. Viene ahí Kaiden llevándolo al bóndiga diciendo, ahora te vamos a extirpar el cerebro. ¿Qué? No, no me recuerdo. Lo estaba distrayendo porque el boludo estaba re asustado y Kaiden sabía que iba, se iba a poner a llorar y fue como, al bóndiga lo puede hacer sin que te enteres. Claro, exacto. ¿Qué les pareció a ustedes? Estuvo re bueno. Estuvo muy muy copado. Muy, muy divertido. Pasó de todo, cada vez se me hace más complicado hacer los resúmenes porque pasa de todo. ¿Qué te pareció el Lulo de la medusa? Yo imaginé que en algún punto ya lo venían sospechando. Más. Sí, sí. Yo imaginé que lo venían sospechando. Sí, totalmente. Estaba en mis notas. Era la medusa. No tenía ni idea, me agarró de re desprevenida. Ah, genial. ¿Y qué le pareció lo de Dur? ¡Ay, re cool! ¡Quiero saber! Tengo una teoría, yo ya tengo una teoría. Ya, ¡oh, bien! Genial. Yo tengo una teoría y es que va a ser un Warlock del Pacto de la Hoja. Como que Cal. Tiene que ver como Cal. Claro. Tal cual. Esperemos hecho, que no sea el Gran Bob. Porque, no, yo, además, esta cosa es que. Green Flames, Green Flame Blades, solo la pueden hacer los Warlocks, los Wizards y los Sorcerers. Claro. Así que capaz que se me escapa alguno, pero. Me parece que se te escapa algo. No, igual es, igual es un. Es un hechizo que es sí un cantrip. Es un cantrip, sí. Por eso es un cantrip. Y lo pudo hacer con cualquier objeto. Así que para mí, Edur se hizo. Si sí, te estás Warlock. Olvidando de una clase que también puede Artificer. Hacer eso. Ay, pobre Artificer. Pobre Artificer. Perdón, estaba leyendo y no te escuché. Pero sí, o sea, el gran tema es que Artificer no va a ser, porque. O sea, entonces no dijo que tuvo unos sueños raros y empezó a ver en Grum monstruoso. ¡Cierto! O sea. ¡Cierto! El problema es que vio algo horrible que o era Cal o era el Gran Bada, así. Ninguna de las dos cosas está bien. A ver, y si Cal. Uy, no, se me están ocurriendo teorías muy locas, ¿eh? Y si Cal se convirtió en una. ¿Qué? Espero que no, porque si no está muerto o pseudo muerto. O sea. ¿Qué te pareció? Como para cambiarlo de Dur, porque hay muchas sospechas, me gusta. tu dragón, todo el proceso. Hermoso. Hermoso, hermoso. El momento cachetada, te dio una cachetada, fue divino. nada, súper lindo, súper cute. Todo el nacimiento, lo difícil que es manejar esta situación para Jagger. El estar abrumado porque realmente no tengo idea de qué carajo hacer. Pobrecito, y todos los demás cargándolo excepto Gerliana. Entonces, bueno, nada, no me siento un poco atado de pies y manos con esta situación porque sé que no tengo lo suficiente para que este dragón crezca en paz o que realmente tenga una vida de verdad. Así que, no sé, espero que pronto podamos tener alguna respuesta en torno al dragón, porque, bueno, yo sé, digo, van a pasar un par de semanas hasta que pueda nadar completamente solo, poder dejarlo debajo del nube solitario y que entienda que el nube solitario es parte de nosotros también y que lo vea como su madre, básicamente, Y que nada de nuestro lado y que pueda dormir en el agua y que esté tranqui, que, o sea, que un tiburón no se lo coma, me refiero a que lo ataque. No creo que se lo pueda comer, pero se lo podría atacar con el tamaño que tiene. Sí, mal posto. Actualmente es débil. Es débil, es grande, o sea, ocupa un el tamaño, si no me equivoco. Ya te digo. Creo que es mediano.
Sí, bueno. Pero bueno. No, es grande, es large. Es grande. Ah, no, okay. No, pará, estoy haciendo cualquier cosa. León, lee bien las cosas. Acá está. Y si no lo es ahora, igual lo va a hacer dentro de... Igual, o sea, dentro de un par de días ya va a ser grande. O sea, sí, sí, sí. Porque crece. Por más de que sea milenaria la vida del bicho, va a crecer una banda. Va a crecer muchísimo. Capaz que en 2 o 3 años es un bicho pelotudo, o sea, así. Así que, bueno. Está asustado, Jagger. Jagger está muy asustado porque no sabe qué hacer, no sabe si está a la altura de esta... De este reto. Que la verdad es que... Uf. Tal vez no. Tal vez no. O sea, y sabe que lo mejor no es que la criatura se quede con ellos. Claro. Que va a tener que encontrarle algo en el mar que le sirva como casa. Sí, sí. Claro. Pero bueno, espera poder hasta ese momento darle la vida lo suficientemente arreglada para que... Para que no sufra mucho. Aparte, es como dijo Vidarliana, le vas a dar lo que vas a poder darle y va a salir bien. Claro. ¿Y qué te pareció la hoja de personaje? Porque bueno, sos el único que la vio, que tiene acceso. Me gustó, me encantó. Además es súper poderoso. O sea, para tener un día de vida y armor class tan alta. Sí, 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 sí. Es como un montón. Es durito. Pero bueno. Re linda sesión. Un montón de cosas, tuvimos toda una parte súper tierna con Jagger, una parte de descubrimiento ahí con Vines, después una parte oscura con el nube solitaria en modo comando. Bien al final. Así que vamos a llegar hasta acá. Voy a hacer los últimos anuncios del cierre, que los tengo a mano. La semana que viene sigue Expedición Helada, la tercera sesión. Viene recopada la aventura. Si no vieron la última sesión, se las recomiendo porque estuvo buenísima. Ya está disponible en el canal de YouTube. El miércoles nos visita, el miércoles viene nos visita Puel con las noticias de D&D de todo este mes. Que por como viene la racha van a ser un montón, digamos. Va a ser un programa re largo de noticias y está buenísimo. Va a estar genial. Y gracias a todos por acompañarnos en el taller de creación de juegos de rol. Espero que les haya gustado. Hicimos una parte muy fácil, que fue medio inventar una región. La parte difícil es hacer eso en todas las regiones. Pero estuvo buenísimo. Y también muchas gracias por acompañarnos hoy. Toda la gente que nos hizo raid, que nos hizo follow, que se suscribió, todo. Muchas gracias. Y nos vemos mañana para ver qué vamos a jugar. Chata de la taberna de rol. Claro. Que hay información sobre qué van a jugar. Que yo la debería tener. Así que bueno, no se vayan, que vamos a hacer la raid ahí. Nos estamos viendo. Chao. Gracias a todos. Chao. Chau.